¡Ey! Bienvenidos a la partida post-conversación de una hora. ¿Solo una hora? Porque, nos echamos de menos. Porque nos echamos mogollón de menos y vosotros no lo sabéis porque nos habéis visto la semana pasada. Así que... cierto. Así que hoy vamos a ver qué se cuece por Barovia. Por un momento pensaba que iba a salir Barbate y yo, ¿por qué...? Aquí, pues un montón de gente con COVID. Barovia da un poquito de menos mal rollo, la verdad. Sí, porque no hay pandemia. Funny you say that. Pero a eso iremos un poco bueno, más tarde. Bueno, a ver, supongo que se puede considerar es una pandemia. Vale, vale. Aceptamos pulpo como animales compañeros. O sea, la diferencia es que los que se mueren de la pandemia de Barovia se vuelven a levantar y vuelven a sus casas después. Vale, Toñi, ¿quieres decir algo tú? ¿Yo? ¿Anunciar algo? ¿Anunciamos algo? ¿Vamos al meollo? Yo creo que lo único que se puede decir seguro es que tenemos los miércoles Dragon Heist, los jueves estamos nosotros y sábado el Mortal más débil y domingo es Domingo de Ramos y hay Rage Against the God Machine. Muy bien. Sí. ¿No? Porque el lunes... que viene, no sé si habrá Ethos, no lo estoy segura. Arella no hay, eso seguro. Y el martes, no sé si va a haber recios, lo siento. Seguimos teniendo problemas técnicos. Os seguiremos sorprendiendo. Y no sé si harán cosas con icons o... Sí, por ejemplo. Pero bueno, venirse al Discord y venirse al Twitter y así ya vais a enteraros de las cosas, seguro. Ya sabéis que nosotros hacemos mogollón de sistemas, tenemos a Rocío trayéndonos cosas buenas de otros sistemas. Si tenéis alguna idea, sugerencia, si veis algún sistema que queráis ver, pues mira, nos lo ponéis y les echamos un ojo. Aunque sea si no enganchamos a Mon, que nos explique por qué el sistema mola y por qué no. Que nos hable de cosas. ¿Es este sistema un cajón lleno de cuchillos? ¿Es esa ¿O este tiene cucharas? Yo tengo cuchillos. Pero mientras tanto, si no, podemos mudarnos a un sitio menos soleado y ver qué nos depara hoy Barovia. El día no parece mejorar para el grupo en la taberna. Las dueñas de la sangre en las viñas, o al menos Alenka, sigue contando con fruición las monedas, regodeándose en cada una de las dispares piezas de metal de diferente origen y construcción. Mientras Radu sigue charlando con Sagpos sobre metas, propósitos, sobre la importancia de tener uno en estas tierras, sobre la seguridad de Radu de que al menos alguna de las personas que ha conocido tiene un propósito. Pero esta conversación termina con Radu marchándose de forma apresurada, no sin antes ofrecer sus servicios como guía y mercenario. Al volver Sagpos de perseguirle, descubren que el hombre parece haber timado a las dueñas de la taberna. Tras haber sido contratado para un encargo y sin haberlo cumplido, ha devuelto a sus clientes el dinero por el que fue contratado, pero con una merma y sin haber cumplido lo pactado. Encontrar, rescatar y devolverles una niña desaparecida, de la que no hay rastro alguno, al igual que de Radu. Sorbia, la más pequeña de las dueñas, decide encargar al grupo una nueva tarea, encontrar y matar a Radu, como venganza, pero a pesar del dinero y del particular interés de Sorbia por Amandi, deciden rechazar ese trabajo y el previamente ofrecido a Radu, encontrar a la niña. Con estas, se encuentran en la mansión del burgomaestre, donde la desaparición de Irina comienza a pesar y da pie a las investigaciones. Amandi y Mismila deciden preguntar a la cohorte de Varius. Roy se apresura al pueblo donde solo las voces y sonidos del pasado salen a su encuentro. Y el resto comienzan a acordar planes y establecer la información de que disponen para encontrarla, no sin antes cuestionar las dotes de Ismark como líder. Con las conversaciones compartidas sobre el Shadowfell, la responsabilidad de Barovia y sus gobernantes y la nueva preocupación sobre el paradero de Irina, la noche comienza a caer, prometiéndose complicada hasta que se resuelve esto último. Irina, ahora vestida para el viaje,
con el pelo teñido y un atuendo más práctico, se presenta ante ellas tras una conversación secreta con Strahd en el bosque y la firme determinación de salir de Barovia bajo su protección, dispuesta a salir del pueblo con rumbo a la villa de Valaki. Ahora estáis todas reunidas en la mansión. ¿Estamos en la mansión? Sí, estáis en la mansión. ¿Os decidisteis ya ir a dormir? Uh-huh. Todos más o menos estáis en vuestra habitación. Y más pero... o menos... ¿Sí? ¿Y Ina con quién estaba? Con Seska. Vale, vale. Irina y Seska están en la habitación de Irina, creo. No, están en la cocina. Están en la cocina. En la habitación de Irina está Miss Mila, a la que llaman a la puerta. Mientras eso. Está adormilada ya, a punto de entrar. La pobre no la dejan dormir. El primer sueño. me despierto de golpe. Además, había tenido una pesadilla, una conversación con... Sí. Con Rose. me despierto agitada y me levanto y me acerco a la puerta. No llevo la armadura ni el arma ni nada porque doy por hecho que será alguien de la casa. Llevo solo la blusa. Me acerco con los pies descalzos a la puerta y la abro. ¿Quién llama? ¿Quién me llama a estas horas? Abro la puerta. ¿Qué se encuentra? Pues aparece Sagbot. ¡Miss Mila! ¿Cómo? Ah, Sagbot, ¿sí? ¿Qué pasa? He hablado con el gato, al parecer. Con el gato, Batman. Perdón, que se estaba intentando beber mi agua. He hablado con la reina Cuervo y he visto. He visto a Thorn. Está a salvo, Miss Mila. ¿Cómo que está a salvo? ¿Dónde está? No lo sé, no sé exactamente. Está como una especie de limbo o algo así. El gato. So okay. Es que justo, ¿eh? ¿Qué está intentando hacer? ¿Subirse a tus piernas para dormir? Que le acaricie. Sí, que le acaricie. Dale el mimos tú, Draco. Perdón. Toma culo. Vale. Perdón. No pasa nada. Thorn estaba como en una especie de limbo, estaba, no sé, estaba corriendo por ahí y creo que esa criatura, quizá el vampiro, esa especie de deidad extraña que nos encontramos en la casa, creo que está tras él de algún modo, pero la reina Cuervo le protege. Pero no está con Rose. No. No sé dónde está Rose. Justo acabo de tener un sueño con Rose. Y está buscando a Thorn. No sabe dónde está. Si hubiese alguna forma de juntarlos, quizá la reina Cuervo pueda protegerlos a los dos. Y parece que son más fuertes juntos, así que debería... No sé, creo que... No podemos hacer algo tú y yo. Tú puedes contactar con Thorn y yo puedo contactar con Rose, aunque no puedo... Yo no soy capaz de hacerlo a voluntad. No lo sé, quizá... Cuando vi esto estaba rezando, quizás si rezases conmigo.
Podríamos intentarlo. Sí, supongo que... Bueno, no perdemos nada por intentarlo, desde luego. ¿Quieres rezar ahora o...? Sí, supongo que es un buen momento. Vale, a ver. Yo tengo mis rituales, pero no tienen nada que ver con los tuyos. Los míos no tienen tampoco mucho que ver con los muertos ni con los espíritus. Entiendo que los tuyos sí. Puedo adaptarme, puedo intentar repetir tus palabras o si me enseñas. No, no se trata tanto de eso como de abrir tu alma a la diosa. Sea, lo que sientas que está bien, que te ayuda a concentrarte y relajarte. No garantizo nada, porque al fin y al cabo yo llevo más de una década a su servicio. Bueno, igual entonces... juntas podamos. O igual, si hacemos eso, quizás Rose pueda hablar contigo a través de mí. Igual no hace falta que yo lo haga perfectamente. Si queremos algún tipo de conexión. He de admitir que aquí estoy tan perdida como tú. No sé qué es lo que se supone que tenemos que hacer. Solo sé que estaba rezando como cada noche y tuve esa visión y la diosa me habló. Pero ella solo me habla cuando lo desea. Son pocas veces las que puedo realmente llamarla. Vale, claro, fue la diosa, no hablaste directamente con Zorn. No, a Zorn solo lo vi. ¿Y no podemos pedirle que proteja también a Rose? Me gustaría intentarlo. Espero que sea posible, pero bueno. Creo que deberíamos intentarlo. Aquí creo que mi dios no tiene ningún tipo de poder. Pues, si confías en mí, la diosa claro. Está ahí para ayudarnos. ¿Tú guías? Vale, la habitación no tiene mucho espacio tampoco. No, para... a todo esto, ¿Sagwood está en pelotas? Porque no, recuerdo no está... cierto traje... No está en pelotas. Pero lleva su túnica de hacer sus cosas, que básicamente sí, una su túnica. Túnica. Ya sé yo qué túnica lleva, sí, vale. Que sí. Y... Las buenas preguntas. Claro. Las cosas importantes. En la anterior me la perdí. Sí, lleva su Miss Mila, túnica y nada por debajo porque está todo aprovechado para limpiarlo y dejarlo secar. Claro, claro. Ya que estaba empapado, pues... Eso... Yo por lo que he visto, más que una túnica, parece una capa. Sí, es una capa, sí. No, es una capa de estas, como las que se ponen no, oscuras, no tapa mucho. Sin la... Es como una... Está abierta por aquí. Toa. Sí. Es como una bata. Como una bata muy ancha. ¿Llevas también el tocado de la calavera de encima? No, eso no me lo he puesto porque en realidad me he cambiado de ropa solo porque el resto estaba súper mojado. Entonces, vale. No... No, no voy andando por ahí con un cráneo encima de la cabeza y unas astas de ciervo. No juzgaría tampoco. Solo lleva un cráneo colgado al cinturón. De su abuela. Ya que van a... Con la abuela a todas partes. A la reina cuervo, ¿por qué no hacerlo con el hall attire? Claro. ¿Qué haría Diego en esta situación? Con el pecho al descubierto. Ay, vale, sí, bueno, entonces si llegas así es mis miras de vaya. Es como ajá. No dice nada directamente, pero sí que le llama la atención el choque al principio. Looking respectfully. Sí. Con respeto.
Le choca con respeto. ¿Estás bien? Sí, yo, sí. Porque iba a estar Dame un momento, subo ahora. Voy a ir corriendo a la cocina. Voy a coger una botella de vino. Si quedan. Pato. El tetito al lo conozco. ¿Y dos velas? ¿Queda vino en esta casa? Porque... Espera. ¿Queda vino en esta casa? Pregunta importante. Depende ¿queda vino en esta casa? No, es que además vas a la cocina. Sí, voy a la cocina. Vale. En la cocina estamos Irina y yo. De la que bajas a la cocina ves a Irina modo campaña full exploradora hablando con Seska. Esto es una sitcom ahora mismo. Sí. Irina te mira. Te vuelve a mirar. Irina, ¿qué haces aquí? No es lo... Espera, ¿qué haces aquí? ¿Qué? No, porque se... Que se ha cortado un poquito. Me he cambiado. Claro, sí, yo también. Pero te has tenido el pelo y... Es que me lo he tirado en el pelo. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, Seska. Seska, ¿qué...? ¿Y de dónde vienes, Sakus? Seska, ¿qué pasa? Vale, mira. Espera. Me tapo un poco. Tampoco es que vaya... O sea... Gracias. Te incomoda, ¿vale? Sí. Es un poco raro, pero no pasa nada. ¿Te acuerdas del favor ese que quería hacer...? Y quería que Irina que le hiciese. Bueno, pues... díselo, Irina. Dilo tú. Si molestamos... Bueno. Es que me voy a ir de casa. Solo dos hermanos. Vale, Quillo. Ajá. Con todo lo que ha pasado y con todo lo que seguramente esté a punto de pasar, creo que por la seguridad de Barovia y de mi hermano y mi padre. Fue idea de Seska. Estaría mejor. ¿Eso no es verdad? Eso no es verdad. Tú me diste la idea. Era una buena idea. Te dije que te podía ayudar. Perfecto. Ya está. Pues eso supongo que si puedo agradeceroslo, pues también a... te necesitaré, a Mandy, a Miss Mila. Así que te vas a venir con nosotras. ¿Vais a Valaki? Sí, bueno, vamos a pasar antes por otro sitio, pero creo que ese es el claro, destino final. Claro, sí, sin problema. Es que de todas formas hay que ir a Valaki a solicitarles un nuevo párroco, ya sabes. Oh, es... sí, es verdad. Y bueno, mejor alguien que vaya un poco más segura por las calles del viejo camino y bueno, ¿quién mejor que yo? Bueno, supongo que sí conoces el camino, aunque ya teníamos a Roy de guía, pero... ¿Roy también va a venir? Sí. Eso creo. Nos dijo que nos iba a llevar hasta el sitio. Estupendo. Solo me preocupa que, bueno, este es su pueblo, este es su sitio. También es el tuyo. Barovia está en buenas manos. Está mi padre, está mi hermano y todo estará más seguro si yo no estoy aquí. Tú misma lo has visto, Sakus. No entiendo por qué dices eso. No sé qué tiene que ver. Venían a por mí. Mi presencia aquí pone en peligro todo Barovia. Creo que solo Doru vino por ti. Luego vinieron a por tu padre y tu hermano.
¿No te parece suficiente? No sé. Es decir, no creo que pretendieran matar a mi padre y mi hermano más que por mí. Seska le sugirió que la culpa era mía. ¿Qué? Pero... A ver, no lo dije exactamente con esas palabras. Pero sí que me dio a entender toda la situación que tenía algo que ver con ella. Y yo aquí estoy encerrada. A ver, yo soy partidaria de que salgas un poco de tu pueblo. De hecho, le sugerí lo mismo a tu hermano. Creo que necesitáis vivir un poco más antes de... A Ismark. Sí. Salir de Barovia. Sí, exacto. La idea también es llevarnos a Ismark. Él no quiere venir, tampoco creo que... Ismark dura ya 10 minutos ahí fuera. No se iba bien acompañado y... Sí. De algún modo tendrá que aprender. Ah, claro, podemos hacer de niñeras. Es decir, si tenemos que hacer de niñeras de una, pues también podemos hacer de niñeras de dos. Bueno, yo puedo ocuparme de mí misma. Su mayor parte. Bueno, pero no te vendría mal tampoco la ayuda, ¿no? Por eso quieres que te lleve. Por eso necesito que me ayudéis. Pero me estáis liando. En cualquier caso, esto, ¿por qué no lo hablamos por la mañana cuando estemos terminando de preparar las cosas? Yo ahora tenía algo importante que hacer. Claro. Oh, vale. Sí. Sí, sí. Nosotras estamos aquí hablando, claro. Vale. Sí, tu cosa importante quiere... Bueno, has sacado ya la botella y eso, de, ¿no? Sí, 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 lo encuentro de... Como ya hemos estado asaltando la bodega. Esa cosa importante. No... No, sí, sí, es súper importante, bebé. Si es que ha leído mucho, es mucho. ¿Cómo sabéis? ¿Cómo? No sé. No sé cómo sabéis. A que... Pero, vale. Adiós. A ver. Adiós. Sí que las he visto ya varias veces a Mismila y a Salvoz en plan... ¿Mismila? Yo pensaba que era mi hermano. Nah. Me quitas un peso de encima. No, yo he visto últimamente a Mismila y a Sapod muy unidas. Me ha parecido a mí que podría ser con ella. ¿Tú sabes lo tonto que puede ser mi hermano? Tardarían meses en hacer algo. ¿Sí? ¿Tan tonto es? Pobrecito. Mucho. No ha tenido novia nunca. Ha tenido algunas cosas, algunas mujeres de aquí del pueblo. Algo con... Creo que llegó a besar a Gertruda, pero tampoco... Tampoco llegaron a más. ¿La amiga de Roy? ¿Qué edad tenía? ¿Es amiga de Roy? Sí, Roy... Es la amiga que desapareció, ¿no? Roy con... Roy conoce un poco a todo el mundo. Es un buen chico. Sí. Es lo que dice todo el mundo de Roy. Y es totalmente cierto. Pero sí, desde... No me pareció tampoco que se tomara muy en serio los avances de nadie. Está muy centrado en sus tonterías. Si supiera lo que es el amor, se preocuparía un poco más por conocer gente, estar más presentable y tener una mente más preocupada en las personas
y no en lo que puede ofrecer al pueblo, ¿sabes? Sí, supongo, pero para eso tiene que conocer a alguien y enamorarse, supongo. Ay, Yachin. ¿Tienes a alguien en mente? No. Pues él tampoco, y ese es el problema. No. A ver, de todas maneras tampoco lo veo tan necesario. Yo he estado mucho tiempo sin pareja ni estar con nadie y estoy bien. Pero porque tú quieres, no porque no te des cuenta. O sea, quiero pensar que es por eso y no porque me haya dado cuenta. Tampoco tengo tanta relación con mucha gente, pero... Mira. Pero de todas maneras, estoy leyendo el libro este y... Igual, en algún momento alguien... No sé. No sé cómo me vienen estas cosas. Creo que soy como tu hermano. Mira, yo te apuesto a que alguien se llevaría a la cama a Ismark, te apuesto 5 reinos y Ismark le preguntaría que de qué tamaño son las sábanas. Madre mía, necesita ayuda a tu hermano, sí. No hay que sacarle de vez en cuando del pueblo y... Ah, no, eso es su responsabilidad, yo no me meto en esas cosas, es mi hermano. Nuestra línea sanguínea llega hasta cierto punto de confianza. Ay. Oye, y entonces tú... Bueno, ¿yo? Me imagino que con el señor Strad tendrás... O sea, ¿tienes ese tipo de relación con él o con más gente? Tenemos un tipo de relación. Es una relación cálida, cercana. Es un gran hombre. Lo es. Y parece que está muy preocupado por ti, sí. Nos besamos una vez. Marcando territorio. ¿Qué tipo de relación vas? Pero relación. Hasta ahí. Y no, ya es más dice, lo que pensaba. Dice que quiere ir despacio. Tiene muchos planes, es un hombre ocupado. Después de todo, es el rey de Barovia. Ya, sí. Bueno, supongo que... En parte, por eso también quiero ir. Me ha avisado de las cosas que pueden pasar en Barovia y aquí no puede protegerme. Me ha dado un contacto en Valaki. Ya lo conocíamos, pero me dice que en la iglesia de Valaki estaré bien. Allí el poder del Señor de la Mañana es más fuerte y... A ver, no quiero ser desagradecida ni decir nada, pero la última vez que alguien de aquí se fió de alguien del señor era, bueno, tú, Donavich, y bueno, mira lo que pasó. Ya me ha dicho que él no se fiaba del todo de Donavich. Claro. Habían estado... Bueno, lo habíamos estado hablando. Había estado desapareciendo gente. Algunas casas empezaban a quedarse deshabitadas y... Y bueno, estaba lo de las muertes repentinas. Eso sigue sucediendo, pero... Vaya. Sí. Sí, sí. Es todo muy raro en este sitio. Lo siento. No sé. No, tienes razón. Barovia está hecho un desastre. Pero confío en que mi padre y mi hermano podrán arreglarlo. Esperemos. Y sin mí por medio, pues lo tendrán más fácil. Bueno, tampoco... Tampoco creas que no te van a necesitar. Seguramente te vayan a echar de menos.
tendrán menos problemas sin mí. Y yo también. ¿Crees? Bueno, eso de todas maneras lo hablaremos ya mañana con el resto. ¿Tú qué quieres, Seska? ¿Qué buscas? ¿Yo? Yo estaba con un proyecto, lo que comenté esta mañana. Y bueno, ya que estoy aquí, de hecho, ¿tú alguna vez has estado en el castillo del rey? Yo decía en una pareja. Ah, que sí, tus proyectos también están bien y eso. Wow, yo te apoyo. No sé. No sé qué. No estoy muy interesada últimamente, pero no sé, supongo que alguien que es atento y que esté dispuesto a ayudarme en lo que sea y me cuide. Atentos. Atentos son los búhos. No, yo digo de si te gustan. Sí. Así cachas como tú, como Zagbos o como Mila o espantapájaros. O eres más bien así de más flojutos así. Es que no me he fijado nunca tanto en el físico de la gente. No sé. Supongo que me gustan, no sé, esbeltos, elegantes, en plan así, un poco fibrosos. Estrades, deberías ver su figura, es bastante parecido a eso. Sí, lo he visto. ¿Sabes que no es así muy grande, pero es... No sé, tiene porte, la verdad es que es envidiable. Es atractivo, sí. Sí. ¿Verdad? Sí. Uy, me voy a dormir. Sí, ¿cuándo queréis salir? ¿Saldremos mañana? Supongo que mañana por la mañana, pero ya cuando nos despertemos hablaremos del tema todas. ¿Dónde vas a dormir? Porque es que me he dado cuenta de que si he venido por la noche voy a tener que pasar aquí la noche y se supone que no me tienen que ver. Oh, ya. Yo la verdad que iba a dormir ahí y señalo lo que es el salón que con todo lo que habíamos montado para las camas. Pero sí. Yo iré al bosque, supongo. Puedo ir al campamento. También, pero no, de verdad no quieres dormir aquí. Estarás mejor dentro, ¿no? Es que implicaría hablar con mi padre y mi hermano y como que me fui así, plan misteriosa y... Y quieres mantener ese misterio, sí, ya. Sí, creo que... Vale, pues... Como tú veas. Os veré en el campamento. Vale. Diles a todos que estoy bien. Sí, cariño. Descansa. ¿Ves que se aleja? Vale. Wow. Ay, qué conversación, por favor. Maravilloso. Canela en rama. Juego a rol por estas cosas, no os voy a mentir. Ha sido un viaje, está bien. Sí. Vale. Mientras Agua sube, Amandito, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estaba haciendo yo la última vez? Porque no me acuerdo, sinceramente. Algo de las vendas, estabas meditando. Pegarte con Diamac. Sí. Sí. Está. Pues a pegarse con Diamac, supongo. No he abierto la Beyoncé siquiera. Hablando de... Pues nada, pues a pegarse, supongo. Vale. Y
meditando con la toalla puesta encima, supongo, esperando que se vea la ropa. En esta te estaba entrenando para esquivar. Ajá. No sé si fue esta o la anterior. En la última era como que parecía que me estaba agarrando algo y sí, después me soltó. Esa no fue esta noche, ¿no? Esa fue la anterior. No, fue esta. Vale. Lo siento. No. Tengo mala memoria. Más debería acordarme yo. Lo último que recuerdo del último entrenamiento era eso. Y se cortó en él diciéndome que me acercara y que empezábamos a entrenar y eso. Pero no sé si fue que... Es que me suena que desperté vale, y tenía las vendas la más apretadas. Vale, sí. Y esta vez creo que no te había dicho que me había puesto a meditar, no había llegado a eso. Vale. No había llegado a decir nada. Vale, ¿te pones a meditar? Si nadie viene a hablar conmigo, pues sí, estaré enfrente de la... Iba a decir de la estufa, de la chimenea, cogiendo calor porque estoy en ropa interior y eso. Es el mood de la noche. Ir ligero de ropa. Vale. Te concentras y al poco entras en la arena. ¿Qué? Después de varios días entrenando, empiezas a entender ligeramente a... por lo menos lo que este extraño monje pretende comunicarte. No habla desde la última vez que te forzó a quedarte las vendas. Hay solo silencio. Tan solo los golpes, los movimientos, la arena que a veces os salpica de forma más o menos violenta, son capaces de mantenerte la cordura, estar en un sitio aislada con este ser y en silencio, te das cuenta de que sería devastador. Pero no, los ruidos se mantienen. Y hay partes de su entrenamiento que te recuerdan a las de tu propio monasterio. Como si algunas técnicas fueran iguales, pero más depuradas y a la vez más salvajes, como si el templo hubiera cogido esas técnicas y las hubiera refinando, quitándoles la severidad, haciéndolas más palatables para todos los alumnos. Y por primera vez empiezas a hilar, a atar algunos cabos. Hay técnicas iguales, pero estas van más allá de lo que te han enseñado. La última vez le notaste frustrado con tu entrenamiento, como si no avanzaras a la velocidad que él desea, como si quisiera que estuvieras ya entrenada, como si quisiera que llevaras ya 20 años utilizando estas técnicas. Pero hoy le notas preocupado. Hazme dos tiradas de ataque. Ok. Tienen que ser dos tiradas de ataque normales. Sí. Vale. En dos momentos puntuales del entrenamiento, encuentras una abertura en su defensa. A veces lo ha hecho, pero siempre te contraataca. 23 y 15. 23 le da. Ok. ¿Tira el daño? ¿Tira el daño? Vale. O sea, esto sí, sin contar lo de las vendas, ¿eh? Cuéntalas. Vale. Tengo puntos de ki hoy. A sí, todos porque los efectos, no he usado nada. A todos los efectos, cuando estás aquí, tienes 0 puntos de ki. Ah, vale. Es que lo que dicen las vendas es que me cuenta los puntos de ki para eso, ¿no?
Entonces, si no me. Si aquí no los cuenta, entonces no puedo contarlo de las vendas. Exacto. Entonces es lo que te he dicho. Aquí es como si las vendas estuvieran desactivadas. En general, va muy en consonancia con lo que sientes, a veces, o con lo que él intenta que te sientas, que es pequeña, nimia, ínfima. Toda su gestualidad, todo su entrenamiento es desde la perspectiva de alguien que no solo se cree superior, sino intenta parecer superior. Intenta que te veas menos que él. Ok. Tira el daño del... Tira el daño. 23. 8. Vale. Le das un golpe. Durante un segundo ves una pizca de sorpresa y miedo en él. Y al conectar el golpe, ves que las escasas 2-3 gotas de sangre que le haces brotar de los labios se funden nuevamente con las vendas. Y las notas más fuertes, más poderosas, como si le hubieras arrebatado algo, se echa para atrás. No te da. Te va a dar una patada y no sabes si es que él ha sido muy lento o tú estás aprendiendo a verle venir. Le esquivas una patada. ¿Una 15 te da? Justo. Vale. Y te hace una patada giratoria y te da justo en la cabeza. Y te despiertas. Qué guay. Vale. Zagbor y Mismila. Después de haber descansado las 8 horas o sí. Me he despertado de lo que es la... He despertado, ahora puedes dormir. O vale. Seguir meditando. Me voy a quedar pensando en lo que he aprendido y eso. No voy a estar meditando, pero voy a quedar un rato despierta pensando en cosas y luego ya pues sí que me acostaré. Vale. ¿Te parece fructífera? Nice, está guay. Amandi y Mismila. O Isaac, vos y Mismila. Pues nada. La luz. Ya me está saboteando. Perdón. está desmelenado hoy, ¿eh? Ya ves. ¿Te aguantes otra vez? Ya está. Perdón. Pues subo corriendo con las botellas. Ya os lo... Queda como mucho una y es bastante más tirando a vinagrada. Ah. No, espera. Yo tengo... O tenía... El culín que quedaba de... No, espera. Es para purificar. Tengo purificar. Sí, tengo purificar. Así que eso tiene que arreglar. Ahora es agua. No, ¿te imaginas? Bueno. Si quita venenos. Es bueno, bueno. Pero no fermentos. ¿Fermento el alcohol? No. Mosto. Todo mata, Sonny. Todo mata en la vida, da igual. Ahora es mosto. he traído esto por si te ayuda a relajarte. Yo ahora mismo estoy... Ajá. Bastante emocionada con todo esto y creo que voy a necesitarlo un poco para concentrarme. Pongo la botella ahí en medio. Hago un poco de hueco. Bueno, tampoco a lo mejor hace falta hacer mucho hueco. Aparte la alfombra y tal de la habitación, saco una tiza y hago como un círculo en el suelo. Era esta habitación, ¿no? Sí. Vale, sí. ¿La de Irina? Sí. Por supuesto que me cojo la de Irina. Sí.
sí, un segundo. Esos lobos espero que solo estén ahí porque eran de la otra partida, por favor. Sí, quítalos, que dan mal rollo. Please. Sí, Gracias. En mi experiencia previa, Draco, si yo echo purificar a esa botella para que sepa mejor, ¿sabe mejor? O se va el vino. Seguro que lo he probado aún. Pásame el conjuro. A ver. ¿Qué es Purify Water? No, lo escribo en el chat. Ah, no, es que sirve para alimentos también, entonces no. Oh. Sí, es agua y comida, es purificar agua y comida. Vale. Ahí tienes. Es que sí que purifica y que le quita el veneno que tenga y la enfermedad. ¿Y esta qué botella era? La que acaba de coger Zagbot, ¿no? Sí. Vale. Es que no quiero que se convierta en agua. Vale, vale. No, por lo que sabes, no sé. Hay que hacer el milagro de Jesús. Pero al revés. De pelor. Al revés. Claro. Por lo general no suele tener mucho efecto. Milagrise. En bebidas alcohólicas, en agua, en todo tipo de bebidas, lo que suele hacer es, si estuviera... Te puede quitar un poco la acidez. Vale, pues casteo Purify. Pero también muchas veces lo hacéis de placebo. Bueno, yo por si acaso sí. Cojo la botella. Veo que huele un poco fuerte, así que casteo Purify en la botella mientras Sajot está preparando todo. Le quita la probo un poco, otra vez, sabe mejor. Le quita un poco la acidez. De hecho, es no se la quita toda, pero es sustancial el cambio. Como si el agua con la que está hecha estuviera menos infectada. Poco el sabor, por si quieres probar. Aunque se me hace raro que necesites esto. Pensaba que estás acostumbrada a ese tipo de rituales. No lo necesito. Solo vamos a rezar, pero es que ahora mismo me ha sorprendido tanto lo que he visto y que la propia diosa esté protegiendo a Thorn y de forma tan activa, porque no está haciendo su trabajo normal, lo está protegiendo mientras intentamos solucionar todo esto. ¿Crees que son especiales? No creo que sea tanto que ellos sean especiales, sino que quiere algo de mí y sabe que me está haciendo un favor. ¿Te había pasado alguna vez? No, pero nunca había estado en Barovia. Y ¿es normal que tu diosa te hable directamente? No, es lo más común. Normalmente son otro tipo de señales las que recibo, no son tan directas. Tienes que ser importante si tu diosa se toma el tiempo de hablarte. Sé que estoy aquí por ella. Sé que estoy aquí por... Sé que tengo que hacer una misión para ella. Al principio estaba más confusa sobre lo que se suponía que tenía que hacer, pero creo que cada vez está más claro. Muertos que se levantan y que no descansan, una especie de deidad extraña que atrapa las almas que perecen, es cada vez veo más claro que eso es lo que tengo que solucionar. Tiene sentido. Eres como una campeona de tu diosa. Supongo que sí. Pues a mí no me ha enviado ningún dios aquí. En verdad solo estoy buscando una persona. ¿A quién buscas? Y cuando la encuentre, supongo que puedo ayudarte en tu gesta. No tengo nada a lo que volver. Estaré encantada de que me ayudes, pero si puedo ayudarte, yo también. Ya me vas a ayudar, acompañándome a hablar con la vidente. Si necesitas... Si después de eso necesitas que te acompañe o que haga algo por ti, no dudes en pedirlo, ¿vale? Vale, gracias. Por cierto,
¿Tengo que desnudarme yo también? No, perdona. Si te incomoda, me tapo. No, está bien, pues... está bien. Es solo... Quería saber si era por el ritual o... porque... No, es que mi ropa está mojada y esta es la... Es parte de la ropa que suelo utilizar en los rituales. Pero en este caso no es necesario, si no sacaría también el resto del atuendo, pero no hace falta. Solo... No sé muy bien lo que estamos haciendo. No tengo ni idea. Pero... He terminado de poner un par de velas. Si puedes sentarte aquí dentro del círculo frente a mí. Hay que dibujar el círculo. ¡Ah! Lo he dibujado fatal. Puedes hacer literal el círculo. Fuera. ¿Puedo? Ah, sí, sí puedo. Por ahí hay un deseo de polígonos o algo eso. ¡No! Con alt. Oh, soy inútil. Deja pulsado el alt. Deja pulsado el alt. Alt for circle ellipse. Hold shift to snap to grid. ¿Cómo has dicho? ¿Cuál snap? Alt. Si le das a shift, se te ajusta a la... Bueno, no va a hacer a nada. La retícula. Ahí está, ahí está. Si no te creas tú que tengo yo un spell o algo preparado, ¿eh? Pero... Sí, estoy deseando llegar a cómo vas a hacer esto. No, si, pues igual que estaba rezando antes, voy a intentar porque justo hoy no tengo preparado ningún spell ni medio parecido a comunicarme. No sé si va a funcionar, pero... Intenta pensar en Thorn. No sé cómo te comunicaste antes con ella, pero en Thorn, en Rose. No sé cómo te comunicaste, pero intenta... Intentando dormir. En la cama. Vale. Si puedes hacerlo ahora de forma más activa... Voy a intentar cerrar los ojos y ver qué pasa. Bien. Sueño tengo, así que... Hacedme una tira de sabiduría, las dos. Sabiduría... Sabiduría así, a palo seco. Sí. 22. 13. Vale. Vale, y ahora hacedme... Una tirada de salvación de sabiduría. Miss Mila en desventaja. 8. ¿Cuánto? ¡Pifia! ¡Wow! Oh, no. Muy bien. No. En efecto, te dejas... Miss Mila, te dejas guiar por los pasos que te va dictando Sagbos con un ritual que desconoces por completo, pero toda la simbología, no llegan a ser cánticos, pero todas las voces graves, suaves que va emitiendo, unas pautas rítmicas, te recuerdan bastante a ciertos de los rituales que hacen los clérigos de la Thunder. Pero... No, Lanzander... Es Tyr. El Tyr. Bueno, se parecen más a los de Lanzander. ¿Conoces a clérigos de Lanzander más? Vale. ¿Dónde? ¿Dónde? Y al cabo de poco tiempo, casi sin querer... O sea, de hecho prácticamente sin... Sin que tengas ninguna posibilidad de resistirte... Te ves arrastrada... Por sus... rituales, por sus cánticos. Llega un momento que Sagbos tampoco es ni siquiera capaz de parar ella. Y las palabras empiezan a cambiar y a tergiversarse.
y ninguna de las dos empezáis, ninguna de las dos lográis entender ni lo que Sackboy está diciendo ni dónde va a parar esto. Al cabo de varios segundos, después de veros arrastradas, Sackboy deja de tener el control sobre lo que está sucediendo. Y a vuestro alrededor todo se vuelve negro, como si estuvierais en movimiento, en un carromato. Las dos, atrapadas. Y lo único que podéis hacer es mirar a través de las ventanas del carromato. Es un bosque. Está oscuro. Y no sabéis lo que está sucediendo. Los árboles se suceden más y más rápidamente. Y no podéis parar el carromato. Al fondo, la luna es negra, totalmente. Sois capaces de discernirla porque el fondo es más claro, como si una luz viniera de algún otro sitio, pero de un sitio muy lejano. Y sobre ese cielo una luna negra, completamente. El carromato sigue avanzando y las copas de los árboles están muy altas. Puede ser uno de los bosques más altos que habéis visto nunca. Pero por encima de todo eso, casi como si pudiera rozar la luna con las garras, una criatura enorme, gigantesca. Parece un vampiro bípedo, un murciélago, sin ningún tipo de vello, apoyado sobre los antebrazos. Todo su rostro de vampiro, de murciélago vampiro. Más grande de lo que habéis visto nunca. Por encima de las copas de esos árboles, y la sangre que chorrea del morro cae sobre las copas de los árboles y los mancha de rojo. Al cabo de muy poco tiempo, lo que os parecen unos segundos, habéis recorrido una cantidad de espacio inimaginable. Pero todas las copas de los árboles ahora son negras, rojas. Podéis oír a Rose al fondo, y la criatura os mira, extiende las alas y comienza a correr al lado del carromato. Y el carromato sigue avanzando, pero la criatura es mucho más rápida. Os mira y de repente el carromato se para. La criatura desaparece y una figura bastante parecida a Sackboy, con todo el ritual, con todo el atuendo ritual, exactamente el mismo que has visto, pero es más alta aún. Y su figura parece dividirse. Tras ella, a todos los lados y más allá del carromato, al frente. Se detiene y su máscara de cerámica blanca os mira. Veis cómo abraza a un niño, que ahora sois capaces de reconocer como Thorn, entre los pliegues de su capa. Mira, mueve la cabeza hacia el ventanal y arranca de un jirón la parte lateral del carromato. Ahora estáis solas frente a lo que parece la mujer. Esta visión de Sackboy con todo el atavío de cuervo que os ofrece al niño. Pero pronto la máscara de cerámica cae, se rompe, y oís cómo se hace añicos. El niño es absorbido por los pliegues de la túnica negra, y la mujer se convierte en la criatura de antes, el murciélago, que sonríe. Y a vuestro alrededor todo desaparece hasta que os encontráis en la plaza de Barovia, en el centro, donde el pozo. Y la luna, que habéis visto antes, cae sobre el pozo. Y podéis ver como debajo de la tierra empiezan a extenderse raíces negras, como ríos de esa negrura de la luna que salen desde el pozo y desde la iglesia.
pronto esos hilillos son como raíces que se extienden a todas y cada una de las casas del pueblo. Y segundos después, todo el pueblo de Barovia, toda la villa de Barovia, está lleno de zombies. Todas y cada una de las criaturas que podéis oír, oler, intuir y saber que viven en cada una de esas casas de Barovia se convierten en infectados, en zombies, se mueren y en infectados. Y cuando os despertáis, solo podéis ver los ojos de la una a la otra. Zagvoz, ¿qué acaba de pasar? No lo sé. ¿Esto está pasando? ¿Ha pasado? ¿Ha sido una visión de lo que va a pasar? Y recibís 4 puntos de daño psíquico. ¡Oh! Ha sido el vino, claramente. Claramente. Esa es la mujer. Esa es la mujer de tus visiones. Esa es la diosa Cuervo. ¿Se parecía a ti? Es. No sé lo que es. Pero nos estamos enfrentando a algo. Esa criatura no había visto nada igual. Y las raíces. Las raíces. Hay que avisar a alguien. Mañana tenemos que alertar al pueblo. No sé qué es esa criatura, no sé hasta qué punto son engaños o hasta qué punto realmente tiene poder. El gato está saboteando. Oye, Adela. Mucho, ¿eh? Pesadísimo. Pobre. ¡Dadle mimos! No, desde luego no era eso lo que esperaba que sucediese. Es... ¿Cuándo va a pasar lo que hemos visto? ¿Si va a pasar dentro de poco o si está pasando ahora mismo? Si las raíces están moviéndose ya hacia las casas. Mientras cojo la botella y le doy un largo trago, le digo, toma. Sí, me bebo lo que quede. No sé si creo que es momento de acabarse esto. Creo que deberías descansar, si puedes. ¿Storm no está a salvo ya? No. Podríamos descansar y mañana lo más pronto posible marcharnos de aquí e ir a ver a esa mujer que parecía tener algunas respuestas. ¿Estás bien? Supongo que no. Nunca me había enfrentado a algo así. Había visto nada así en mi cabeza. Así que
No sé si es normal o no, pero... Pero no, desde luego no... Te deja temblando. A mí me ha dejado temblando. Y soy una mujer grande. Quizá... No sé hasta qué punto deberíamos compartir esto con los demás, porque si a ti y a mí nos ha asustado, quizá... No sé. Creo que simplemente debemos intentar dormir y mañana ponernos en marcha cuanto antes. Ahora mismo no merece la pena darle más vueltas. Siento que haya salido así. Espero no haber sido yo. No. No, desde luego que no. He sido yo jugando con cosas con las que no sé tratar bien. Bueno, no sé, igual hemos descubierto algo importante. Es un aviso. Yo solo espero que no hayamos sido nosotras quienes hemos despertado a esto. Al ir a la casa. A la casa, a la primera casa. Ya. Ah, igual hemos empezado algo, pero ya no hay vuelta atrás. O a lo mejor simplemente estaba empezando y por eso hemos aparecido. No lo sé, pero... Da igual, igualmente no es culpa tuya, tampoco es culpa mía. No podíamos saber nada. Estábamos en un sitio... En un sitio totalmente diferente al nuestro y había unos niños que necesitaban nuestra ayuda. Yo no podía dejarles. Yo lo hubiese vuelto a hacer si me hubiese encontrado en las mismas circunstancias. No sé qué hemos despertado, pero... Ya está. Es... Otro inconveniente más en el viaje. Gracias por acompañarme en todo esto. Creo que será mejor que vaya a dormir. Vale. Espero que descanses. Me giro y recojo las velas y eso. Y... Bajo, no sé dónde iba a dormir, pero supongo que abajo, donde haya una chimenea o algo. Abajo en el salón es donde está durmiendo la mayor parte de la gente. Pues ahí. Vale. Roy. No. Sí. Yes. Ya le toca. We need to know. No podemos seguir con ellas. Nope. Que mis miles aguas han dejado muchas cosas sin decir todavía. We need to know the truth. Sajo se ha ido a dormir a otro sitio. Ya no hay más conversación. Puede ir mis mil a buscarla diciendo: Sajo, no te vas. Tengo que confesarte algo. Ven a dormir conmigo. ¿Tú crees que ahora se puede hablar de algo? Después de haber visto la muerte próxima en una visión. Más motivo. Bebiendo vino avinagrado. Más motivo para vivir lo que os queda al máximo. Lo que os al máximo, queda. Al máximo. Roy, tu turno. Ya las está matando. A ver, la gente... Los extranjeros en Barovia no duran mucho. Bueno. Díselo a Miguel. Hombre, ha durado bastantes años, de hecho. Ha durado mucho más que... Por eso lo digo. Por eso lo digo. Ay, Dios. Tienes a Ismark mirándote con los ojos como platos. Vale. ¿Sigo brillando? Se va apagando poco a poco.
No dura mucho. ¿Cómo de despierto estoy? ¿Me ha despertado él o ha sido...? Estabas... Te he ido dejando como un duerme-vela. El punto final sí ha sido Ismark dando un gritito bastante agudo. Una mezcla de sorpresa y no querer despertarte, pero necesitar gritar. Qué educado es, qué majo. No quería molestar. Si estabas haciendo algo. ¿Rui? ¿Qué pasa? Es una gran pregunta. ¿Qué has dicho? ¿Qué estaba...? ¿Qué? De verdad, te juro que si tuviéramos mar te usaría de faro, pero... Es... No sé cómo no lo ha visto el resto de la gente. Roy, ¿estás bien? Creo que sí. Te mira... ¿Te has quemado? ¿Qué está pasando, Roy? No sé... No... ¿De qué hablas? No, yo no he visto nada. ¿Has brillado? Pues... No te voy a mentir, es la primera vez que me pasa. Seguro que no son imaginaciones tuyas. Ha sido un día muy duro. Estoy bastante seguro, llevo un buen rato. Pensaba que se había incendiado la habitación o... Pero eres tú. ¿Ha sido una pesadilla? No sé cómo son tus pesadillas, pero yo no acostumbro a brillar cuando no tengo una. Al parecer tampoco sé cómo son las tuyas. Estamos en la habitación esta de arriba de las dos camas, ¿no? ¿O no? Sí. Vale. Mira, Ismark. Siéntate, que tengo que hablar contigo. Se sienta inmediatamente. La charla. Cuando mamá quiere mucho fan. La charla de los pájaros y las luciérnagas. Sí, se casan en matrimonio. Obligatoriamente. Se quieren y se adoran mucho. A ver, no puede bien en pecado, ¿eh? Nene. Ay, el otro loro de la noche. Y el otro gato. Sí. Mira, Ismark, no... No te sé decir muy bien... ¿Por qué? Pero... Desde hace poco puedo hacer cosas como esta y hago light en mi mano, que me brille la mano con luz sagrada y bonita. ¿Te ha enseñado el padre? No, el padre no lo sabía. No estoy seguro de el padre. No lo sabe. Del pueblo solo lo sabes tú ahora. ¿Eso es algo que también podía hacer él? Decía que el señor de la mañana le concedía dones. No estoy seguro de que sea la misma cosa. No sé, si he sentido algo, diría que ha sido más...
no sé, no cercano al trato que me imagino del Señor de la Mañana, por lo que nos ha dicho el padre. Algo más maternal, tal vez. No sé por qué puedo hacer estas cosas. Puedo hacer más cosas también. Y voy a sacar la mano de mago. Bola de fuego. No. No. Puedo hacer algo como esto y creo que... Nunca había visto al padre hacer esto. Vale, eso es raro. ¿Puedes apartarlo? Sí, desaparece. Poco. Gracias. ¿Es desde cuándo puedes hacer esto? No hace mucho. ¿Cuánto hará? Unas semanas, ¿no? Tampoco demasiado. Sí, más o menos. No estoy seguro. Unas semanas. ¿Y ha pasado algo estas semanas? ¿O ha habido algo que lo...? No quiero meterme mucho en... Si no me lo quieres contar, no tienes por qué hacerlo, ¿sabes qué? No, pero bueno, me caes bien y creo que... Quiero creer que yo a ti también. Y bueno, me fío de ti. Sí, claro, no... No, por favor, no se lo digas a nadie del pueblo, ¿vale? Te iba a recomendar que no lo hicieras. No... Son buena gente, pero... Algunos son algo supersticiosos y... Ya, sí, por eso no os lo había dicho a nadie. Tampoco estoy muy seguro de que es todo esto y no... No sé. No sé dónde puedes... ¿Quieres averiguar siquiera qué es todo esto? Ah, hombre, pues sí, me gustaría saber por lo menos si es un... Algo bueno o algo malo, ¿no? Solo sé que tal vez haya gente que te puede ayudar en Valaki. ¿Qué tal está? ¿Está ya recuperado del todo de las hostias que ha recibido esta noche o sigue herido de alguna manera? Sigue herido. Vale, pues le voy a decir... Creo, tampoco estoy seguro... Que malo... Malo del todo, por lo menos, no es. Y voy a extender así la mano. Y va a brillarme la mano, va a brillar él. Y le voy a curar un... Le voy a tirar un par de puntos de esto de curación. Que son 2 de 6. Vale. En total 6 puntos. Vale. Es que le vuelve... Vuelve a recuperar... Recupera bastante de la... Compostura física que ya tenía. Vale, no parece malo. No, ¿verdad? Bastante bueno, de hecho. Yo... Solo... Sí. Sí. No, sí. Eso, que yo creo que no es malo en general. No es exactamente lo mismo que hacía el padre Donavich, pero igual sí se parece un poco, ¿no? Si tenemos que atendernos a las estadísticas, igual lo que hacía el padre Donavich no era la mejor de las ideas. Ya, no me refería... Hablaba más bien de los poderes y eso, pero... Sí, yo no... Yo no es... No, lo que hace el padre Donavich no es lo que estaba haciendo, no. Eso te lo aseguro, ¿no? No creería que fueras a hacer eso, pero tampoco lo creía de Donavich. No soy yo. Yo soy una persona que conoce personas, no que hace cosas. Hago cosas, pero una de ellas es hablar con gente. Y creo que la persona con la que tendrías que hablar tú es con el padre Lucian. Sé quién es. Valaki. Ni puta idea. Bueno, sí, puede que lo haya mencionado Donavich en algún momento. Sabes que es el... Haz una tirada de inteligencia, a ver si te acuerdas. Pues no creo. ¿Un 5?
¿Te suena? Puede haberlo mencionado alguna vez Donavich, el padre Lucian. No le ubicas ahora mismo. No, no estoy seguro de saber quién es. ¿Ha venido por aquí alguna vez? No, fue el... Claro que... Fue el que puso al mando a Donavich de la iglesia de... De nuestra iglesia. Es el párroco de Valaki. Bueno, el encargado espiritual de Valaki, de Barovia, de y de las zonas. Por encima de él solo está el abad. Él te podrá ayudar, seguramente. No sé, Ismark, tengo miedo. Lo entiendo. Solo puedo decirte que parece más probable que él sepa con qué está tratando que nadie de Barovia. Nadie vivo, al menos. ¿Y si él cree que esto es algo malo? O... Sé que él puede hacer cosas parecidas. Si te ves en peligro, simplemente vuelve aquí. Nosotros te protegeremos. No apruebo mentir a la gente. Pero... No he mentido. Pero si eres capaz de... Si te encuentras en ese caso en el que tu vida puede correr peligro, me parecería lógico que buscaras alguna forma de que sus pensamientos cambiaran a una realidad más oportuna para tu supervivencia. Vale. Entiendo. Tú me guardarás el secreto. Aquí en el pueblo, claro. Siempre que seas cauto y precavido, también podemos encontrar formas de que, llegado el caso, la gente piense cosas que nos interesen. Podemos mentir por ti, Roy. Gracias, sí, era lo que estaba pidiendo. Sí. Preferiría que no me pusieras en ese brete, pero... Simplemente no hables. No es mentir, es no ir anunciándolo por ahí. No... Exacto. Tampoco hace falta decirle nada a nadie, ¿no? Exacto. De todas formas, no sé si me quedaré mucho más por el pueblo. Igual voy hasta Valaki, como dices, a hablar con este padre Lucino o eso. Lucian. Sí. Tienes que hacerlo, me parece bien. Si logras averiguar lo que es y vuelves aquí, ahí puede haber una iglesia que necesite un poco de luz. No soy yo muy religioso, ¿eh? No sé si como tengo madera de padre yo, no. Bueno, el padre Lucian asignará un nuevo párroco para Barovia, pero seguro que le viene bien un monaguillo. Luz es algo bastante necesario en estas tierras. Y eres literalmente un ser de luz. Seguro que eso anima a la gente. Lo de la mano tampoco hace tanta falta mostrarlo. Ya, no, a ver, es útil. Es un poco raro. Sí, pero es bastante útil para coger cosas y eso. ¿Puede coger cosas? Sí, claro. Y cojo la... yo qué sé, saco una piedra de las del tirachinas. Creo la mano, coge la piedra y se la lleva de paseo. No. Es raro. Es útil. Pero no pasa nada, está bien, sí, pero... Sirve para... A ver, tampoco llega muy lejos, como unos 10 metros, más o... un poco menos de 10 metros, no mucho más, pero es... No acostumbra a manos que lleguen a 10 metros, es...
Pero si estás sentado en la mesa de la cocina y quieres coger algo de la encimera, pues no te tienes que levantar. Mierda, me he olvidado la cuchara. Bueno, pues... Yo suelo mandar a Irina, así que tampoco es... Pues piensa en esto como una Irina a la que le falta todo desde la muñeca para atrás. Voy a intentar evitar esa imagen, pero ya no... Gracias. Pues... Vamos a tratar esto en otro momento. O nunca. A ver, la mano de mago no parece el tío de la familia Adams. Te recuerdo que la mano es esquelética. Bueno, pero tampoco... No da tanto mal rollo. Será por esqueletos aquí. Desde luego. Descansa, si puedes. Gracias. Y si no le cuentas nada a tu hermana y a tu padre, pues igual... Es más fácil que no se entere nadie y eso. Por cierto, Roy. Dijiste que era algo como muy maternal. Lamento sacarlo a colación, pero ¿qué vas a hacer con tu casa? ¿Quieres que la derrumbemos? No lo sé. Ahora que está vacía... Es tuya. Ya lo sabes. Y aunque no fuera por eso, sabes que si necesitaras esto en algún momento, esta es ahora también tu casa. Gracias. Pero esta habitación es mía. Es que estaban el resto o ocupadas o un poco derruidas. Sí, puedes quedarte aquí por esta noche, pero nos podemos usar... Arreglaremos el resto de habitaciones, te podemos acomodar, pero aquí tengo mis cosas. Y... Gracias. A mi casa creo que no... Por ahora no quiero entrar. No sé si tiene sentido. No me encuentro cómodo. Es natural. Pero tampoco quiero que la derribéis. Si ellos ya no están, la casa ahora está disponible, ¿no? Así es. No lo sé. Yo creo que podéis dejarla como está. Ya veremos cuando vuelva de Valaki si voy. Podemos. La tapiaremos y la dejaremos cerrada. Gracias. Ahora, a dormir y... sin brillar, si es posible. No, creo que no lo había hecho nunca. Por lo menos nunca me ha despertado nadie diciéndome que estoy brillando. Bueno, pues desde luego es un tema de conversación para la mañana siguiente. Además es que... Tiene mala leche, porque si brillase de día, pues igual no se notaba, pero... No, se notaría. Tanto era. Y era mucha luz, sobre todo. Sí, muy... eso es brillar. Amarilla, muy... Muy clara. Muy... Era más el tono y más el... Era rara. ¿Puedo usar ilusión menor para crear una especie de llama e ir cambiando de tono de la luz? Y párame cuando sea el ese, vale. Te para en un momento dado. Vale, ¿cómo es? ¿También puedes hacer eso? Más despacio. Eso, pero más despacio. No se nota mucho, pero lo estás viendo. Ah, sí, mira, ahora eres verde. Sí, lo estás haciendo, sí. Pues te para en un tono amarillo radiante. Vale. Entonces, así, pero... Muy todo. Muy dorado. Con mucha fuerza, muy intenso. Con la saturación ahí a tope.
Es que me lo acabo de imaginar con el RGB empezando en el 000000 y cambiando el último dígito todo el rato hasta el FF. Casi la esquina, pero no en toda la esquina y en la parte de amarillo. Bueno, sí, a ver, puedo hacer esto también y alguna cosa más, pero bueno. Eres una caja de sorpresas. Supongo que es un modo de verlo. Estuve mirando en el registro el otro día. He oído comentar algo, no quería entrometerme un poco, pero... Sabes que cuando tus padres llegaron aquí, tu madre ya estaba embarazada, ¿verdad? ¿Es algo que supiera o no? No. No sabía. ¿Qué quiere decir eso? ¡Jesucristo! No sé lo que significa, es solo lo que tenía en el registro. No teníamos datos de tus padres. ¿Sabes de dónde venían? ¿De Valaki o de...? Nunca lo dijeron. A mí me han hablado de sus hogares anteriores, no, o algo. No. ¿Me han hecho pensar toda la vida que eran naturales de aquí? ¿O sí, eso me lo he imaginado yo? No. Es lo que te han hecho pensar. Yo creía que eran de aquí mismo, de la aldea. No, que va, tus padres vinieron unas pintas muy extrañas. Se ganaron su espacio con trabajo y esfuerzo duramente y consiguieron, bueno, pues su terreno con su esfuerzo y su sudor. ¿Hicisteis trabajar a mi madre estando embarazada? Después, Roy, después. De todas formas, tampoco hubiéramos podido detenerlo, aunque hubiéramos querido. Ya, eso es verdad. ¿Dices que tenían pinta rara de ropa o algo así extraño? ¿Cómo? Tampoco habíamos visto a mucha gente de su estatura. Pero sí, me refería a la ropa. Se parecía por un casual a la de alguna de ellas. No creo que haya mucha gente que se parezca a lo que llevas a vos. No lo sé. Es decir, no... ¿Has visto con... y te señala el collar que lleva? Sí, parece que le gustan los cráneos. Pensaba que solo eran los de humanoides, pero esto es un pájaro, ¿no? Es muy temática, la verdad. No. Es consistente. Es consistente, sí. Es coherente con... eso. No, por desgracia no sé mucho más. Nos dieron unos nombres que... No les preguntamos si eran reales, eran sus nombres. Nos dijeron esos nombres y esos nombres son. Tu madre estaba embarazada y, bueno, te tuvo a ti. Así que tú eres de Barovia. Primera generación, bienvenido. Gracias, pero es un poco... No sé, pensaba que mi familia llevaba aquí toda la vida. Pues lleva aquí tus años más... un poco más. No sabrás por un casual cuántos exactamente, ¿no? Porque yo en estos últimos he perdido un poco la cuenta. No llevo la cuenta, pero puedo mirar el registro. Pues... Por saber qué edad tengo exactamente y eso. Yo creo que estoy cerca de los
17 por ahí, 16, 17 años, pero no estoy, no sé, los últimos, desde lo de mis padres, no llevo muy bien la cuenta. Por la mañana le echaré un vistazo y te digo una fecha. No, gracias. Ahora, a dormir, tendrás que recargarte. Las pilas. ¿Puedo dormir aquí, entonces? En tu cama. O sea, en esa cama. O sea, las dos son mías. Tú en esa. Eso quería preguntarte. ¿Por qué tienes dos camas? Porque una cama es la de leer y la otra es la de dormir. ¿Por qué no lees en la cama de dormir? Porque esta tiene mejor luz para leer. Pero la otra es más cómoda. Tiene la situación perfecta para que no me dé el viento. Ni me dé tanta luz. Ajá. Vale, la gente que con dinero tenéis costumbres muy raras, ¿eh? Yo normalmente duermo apoyado contra una pared así, rebujado, tampoco... ¿Y no te parece eso una costumbre más rara? A ver, pero porque no me queda más remedio, no porque me guste, es decir, teniendo una cama, ¿por qué eres así de exquisito? En esta no se puede dormir, en esta no se puede leer, es una cama, es decir, no... Porque para leer hay que tener unas condiciones adecuadas. No, para leer hace falta tener algo con cosas escritas y un poco de luz. Ya está. ¿Este no cumple todas las condiciones? Y ojos. ¿Todo lo que tenga algo escrito es un libro? Ojos también. ¿Tú has visto lo que lee Irina? Estos no son libros. Pero para leer no hace falta que sean libros, vale cualquier cosa. Cojo el cuaderno, escribo una chorrada en la página de atrás, pone tonto que lo lea. Esto lo puedes leer, ¿verdad? Hace un burruño, te lo tira a la cara. A dormir. Madre mía, Ismark en modo stop being poor. ¿Qué? Sí. Ismark en modo stop being poor. Vale. Este es niño rico. Sí, sí, a dormir. En la cama, que el niño este tiene dos. Aquí era exquisito. Joder, unos tanto y otros tampoco. Te ha dejado la de leer. Muchos pijos, ¿verdad? Ah, encima, no, pues me levanto y me voy a la de dormir. Y si me dice algo, se lo digo. No, o sea, sí. La de dormir era esa, ¿no? Notas que la de dormir es más incómoda que la de leer. No puede ser. Algo te hace pensar que se pasa más tiempo leyendo que durmiendo. Ahora ya por cabezonería no me muevo de esta. Voy a dormir en esta. Lleva la otra refunfuñando. Madre mía. ¿Dormís? Sagbos y Mismila, recuperáis los conjuros y todo lo que necesitéis y queráis y tal, pero ganáis un punto de exhaustión. Vino. El vino. Y las mujeres. Wow. Vale. Tanto juntarse con Julián Chuches. ¿Dónde se ponen aquí los puntos de exhaustión? En D&D Beyoncé. En Conditions. Beyoncé. Sí, en Conditions te sale una lista y abajo del todo pone exhaustión. Sí. My conditions. Okay. Ay, Dios mío. Bien, descanso largo. Recupera los puntos de vida, ¿no? Sí, poneos la exhaustión de después, porque si os ponéis el exhaustión y luego hacéis descanso largo, se os cura. Alguien le ha pasado ya. Yo, parece. No, puedes elegir si quieres recuperar el exhaustión. Ah, vale.
Buah. Está Batman hoy. Está súper revoltoso. Bueno, ya he encontrado. Creo que ya he encontrado la postura detrás mío. Vale. ¿Os despertáis? Yeah. ¿Os despertáis al sonido, al griterío, al ruido en la calle? Pero es un griterío animado. Por primera vez habéis descansado sin muchos problemas, sin asedios, sin sitios, sin algunas mejor que otras. Pero os despertáis al sonido, a la algarabía de la calle, de los vecinos hablando, algunos más a voces que otros. Prácticamente euforia. Oís incluso algunas risas. La perpetua niebla, el cielo grisáceo que os ha recibido desde el día 1, parece que es un poco más débil hoy. No llega a haber rayos de sol, tampoco nos pasemos. No. Pero es una mañana cálida y menos neblinosa. Uh-huh. Oís traqueteo de gente y comentarios. Se dan los buenos días. Y huele un poco más a pan. Pan recién hecho, bollos, incluso parece que algo del olor que os llega es dulce. Están pasando con el carrito. Podéis, si salís, podéis ver que Ismar, que está fuera, y podéis ver a la gente reunida haciendo sus cosas y pequeños grupos charlando. Parece que han salido todos de sus casas. Hay bastante gente, más de la que pensaríais. Más que casas. Parece por primera vez habitado. Y ves ¿Hay más gente que casas? Sí. Como si... Bueno, eso tiene sentido, sí. Compartieran muchas casas. Yo me revuelvo en la cama pensando durante un momento que estoy de vuelta en aguas profundas. Por el ruido, por el sonido familiar de la gente. Abro los ojos y es como... Uf. Nope. No. Y me levanto y bajo. Oye, ¿qué es todo ese ruido? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué? No, es... No. Es fuera, pero no, huele no, bien. Es fuera. Sí. ¿Huele ¿Fuera? Yo me estoy aseando ya y... Vistiendo y eso. Yo no llevo la armadura, pero llevo la espada. ¿Había dicho que Ismar que estaba abierto y no había ido por el pan? ¿Había dicho de Ismar? Creo que sí, ¿no? Que había salido él también. Vale. Esta música no es del carrito del pan, ¿eh? Bueno, a ver. Es que soy muy malo con la música. Es que están bendiciendo. Como son los carritos del pan en tu pueblo. Pues el patatero no pone esta música. Espera, ¿que vuestro patatero os pone música? Bueno, pero canta. Para... ¡El patatero! Haciendo como aviso de que ha llegado. ¿Sí? Ha llegado el patatero. Creo que hay pocas cosas más aquí llega... el concepto de un patatero. Aquí llega el señor con la furgoneta. Diciendo, señora, papas viejas, papas nuevas. Fresones de Huerva. Pero es típico el canto de El Oye. Patatero. No, no es típico, no hay patateros. Sí, con... sí, pero sí, si en mi barrio, que es el mismo que el suyo. Panadero, se dice pasaba, panadero. Pasaba un señor vendiendo patatas. Está el patatero también. ¿Por qué os traen comida y a mí me traen chatarra?
Descuartero y el afilador, o sea... El afilador. Mira, el afilador le odiaba. Le odiaba a muerte al afilador. Con el cosito este. Me despertaba todos los días. Yo que quería ser una persona inútil. Y no levantarme de la cama en todo el día. Eso traía la flauta. Y en verano el tapicero. Mira, el tapicero yo no. Aquí sí. Ha llegado el chatarrero. El tapicero. Aquí el chatarrero. Bueno, aquí en mi ciudad. El chatarrero. El patatero. El panadero. No había trapero. Y el. El panadero. Ay, me saldrá. Y los turrones. También. Pa' feria. Y de vez en cuando se ponía un señor con una cabra debajo. Sí. Y con el organillo, tío, qué horror. Sí. Sí, pero eso hace tiempo que lo prohibieron y ya no lo hacen, pero. Cuando yo era pequeña, hasta mi adolescencia, sí. El señor del organillo con la cabra que escalaba una escalerita. Sí. Pero es más fantasía que eso se repitiera en tantas ciudades al mismo tiempo. O sea, cada ciudad tiene su patatero, su afilador, su chatarrero. Sí. No, eso no podemos saberlo, no nos adelantemos. Igual era el mismo, ¿no? Como el mismo. Magos. Es de noche, Drago. El pobre. Holy shit. Oh no, ¿qué está pasando? Bueno, que nos vestimos y salimos a... A por el pan y bollitos. A ver qué pasa. ¿Tienen bollitos de piña? Sí, yo quiero comprar... Por favor. ¿Veis? Cosas ricas. Os acercáis, veis todo el mundo bastante... Apiñado, agolpado, incluso parecen. Somos imbéciles. Incluso. Como que intentan no dejaros espacio, pero bueno, os coláis al cabo de. Eso no es problema, yo me colo en cualquier sitio. Bueno, me pongo la primera. ¿Cola? ¿Qué es eso? Un par de segundos y veis a una mujer muy, muy anciana, encorvada, con una sonrisa amplia, generosa, una rebequita negra con una blusa de estampados negro con flores, una falda negra también, arrastrando un carrito de madera. Es un carrito bastante, bastante grande. Uno pensaría cómo es capaz de una mujer así, parece más bien menudita, poca cosa, arrastrar un carro tan grande, pero parece bastante acostumbrada. Es un carro grande, tiene cuatro puertas laterales, dos a cada lado, una pequeña parte de madera encima, como si fuera un escaparate. Y tiene bollos, tiene pan, tiene pequeñas tartaletas. De hecho, tiene bastantes tartaletas. Tiene... Quiero comprar. ¿Pero son de carne o las son tiene, las tiene separadas. Ves que en un lado del carro parecen más dulces, huelen a frutas, y en el otro parecen más saladas. Las tiene al lado del pan. Quiero comprar dos dulces y dos saladas. Vale. Yo les recomiendo las mejores. Vale, tiene... ¿Veis? Hay unas que son un poquito más gordas, otras más pequeñitas. Y en definitiva tienen productos de bollería, de pan. ¿Veis que la gente se lleva 3-4 barras de pan por cada uno? Y algunos, muy pocos, se llevan de esos postres. ¿Hay niños? Está Roy. Más niños. Hay un par de niños. Chiquitillos. Hay un par de niños corriendo. No adolescentes. Hay un par de niños por ahí corriendo. En general, se suelen quedar más cerca de la casa, pero ves que ahora empiezan a salir a jugar de una casa a otra. Ahí. Empiezan a tirarse trozos de barro. Alguno lleva alguna piedra por medio. ¡Oh, Dios! ¡Qué brutos! Pero en general ves que... Con 3 o 4 palmadas de los padres parecen apartarse e irse a jugar o a correr a otros sitios.
En general, hacedme una tirada de percepción. Venga. ¿Cuánto me cuestan lo que compro? ¿Cuánto cuestan estas cosas? ¿Qué podemos comprar por una moneda de oro normal? Todo el carro. Jolín, no quiero dejar sin pan a la gente. Una moneda de oro es una pasta. ¿Dónde está percepción, colega? Ya no sé cómo se juega rol, tío. 16. 16, Samandi. Sí. Sagbo, 13, ¿has dicho? ¿Sesca? Ah, vale, 14. ¿Sagbos? Yo no estoy prestando atención al pan vale. Y estas Roy, cosas. 8. ¿Miss Mila? No. Un 9. Vale. Algún día dará cual. Amandi, ¿tú te fijas que nadie ha comprado los bollos grandes? ¿Los grandes? ¿Cómo sí. de grandes son? ¿Pero es pan o es...? No, es un bollo, son bollos. Tiene 4 o 6 por ahí, dulces y salados. Ah. Y ves que cuando va a comprar... ¡Ay! A ti no te había visto, pequeña. ¿Qué tal? ¿Habéis venido con...? ¡Ay! ¡Hola, Roy! ¡Hola! Sí, buenos días. Buenos días, mirad qué de gente. Es que no me van a dejar descansar. ¡Ay! Y sigue vendiendo pan. ¿Qué querías, pequeña? Mírala, qué grandota y qué fuerte. ¡Qué maja! Oiga, que tengo 30 años. No, se lo dice a Miss Mila. Ah, vale. No sé la edad que tiene ella, pero... Yo estoy, mientras me dices eso, estoy cogiendo las cuatro tartaletas semanales. Muy bien, esos... ¿Ese es de frutas del bosque? ¡Rico! ¿Y esa es de una fruta exótica que nos trajeron los pistanis hace un tiempo? Muy rara, muy rara. Tiene pinchos por fuera, pero está muy rica. Dios. Sí. Yo me he quedado igual, Peque. Pero... Sí, qué raro. Pinchos, ¿no? Como te lo digo, sí, pinchos. ¿Pero no están dentro? A mí me sabe un poquito ácida. Pero está muy rica, es muy, muy dulzona. Bueno, los pinchos se quitan, hija. Pero... Draco. Como los guisos casual... de mar. ¿Sí? Te comes lo casual, de dentro. Existen las piñas en Everron. En Everron sí existen las piñas. Que tiene pinchos y tiene así como sí, hojitas, sí, sí. Y las hojitas también pinchan. Sí. Son piñas. ¿No tenéis piñas aquí? Están muy ricas. Ahora supongo que sí. Bueno, le pago, no sé cuánto me cobra. Las dulces, una de plata, las dos, sí. Y las de carne, una de oro cada una. Tras. ¿Qué es eso de una de ¿cómo? Plata? ¿Son en plan pasteles grandes o me estás diciendo con una cosita así? No, madre mía. Así. O sea, las dulces, plátano. Es. No, plátano no. Piña y frutos del bosque. Las dulces, una moneda de plata. ¿Sí? ¿Y por qué las saladas valen una de oro? Es una barbaridad. Es una receta especial de mis hermanas y yo. ¿Qué he visto pagar a la gente? No has visto que nadie compre las saladas. ¿Pero qué he visto pagar? Cobres, mucho alguna dinero. De... Bueno, no son cobres, son... son todas monedas de oro, pero más pequeñas o más grandes. ¿Cuánto dinero tengo? Te pide un reino por cada tartaleta salada. Yo sé si las saladas están malas o algo y por eso no las compra la gente. No, que va. La gente no las compra porque no tiene dinero. Vale. Básicamente. Los pocos, a veces una familia ahorra y se compra una para todos. Porque son muy caras, pero están muy buenas. Vale. Y los bollos, le digo a... Vale. A Roy, en plan, ¿los bollos estos no se los ha llevado nadie? ¿Qué tienen los bollos, Draco? ¿O son eso, los...?
Pero es muy caro. Está rico, pero es demasiado caro. Es sí, extremadamente exacto. caro. Que el... Que los materiales, las materias primas que usan, las traen los Vistani. Y todo lo que hacen ellas, toda la panadería, todo lo que no sea panadería, claro. todo lo que dependa de frutas, de todo eso, lo traen los Vistanis y le clavan una pasta. Uh-huh. Y luego ellas las preparan, pero claro. He probado alguna vale. alguna vez. No. Oye, pero si ponemos un poco entre todas, igual podemos comprar esas cosas. Mira, no te preocupes. Y sí, a mí no me gusta. No os preocupéis. ¿Cuántos somos? Yo tengo vale, algo de dinero. Lo que pasa es que... Otra dulce y otra salada, por favor. Seis, tres dulces y tres saladas. Wow. ¡Claro! ¿Sala? ¡Claro! Roy, tú no comas mucho, ¿eh, pequeño? Me quito tres de oro. Tres de oro y tres de plata. Siempre se me olvidan las equivalencias. Una de plata bueno, son 100 de oro. Digo, ¿una de oro son 100 de plata o 50 de plata? No, lo, o los 10 de Barovia. Reinos. 10 de plata. Usos. No lo sé. Vale. Vamos ¿cómo le pagáis? Le pago 4 de oro y que me dé las vueltas en plata. Te da la vuelta en monedas de oro más pequeñas. ¿What? Las. Sí, ¿y cómo las... llevo el conteo de esto? Yo te ayudo, no te preocupes. Vale, es da igual. Supongo que le haya dado bien el cambio, esta mujer es de fiar. Sí, sí. Dice, mira, esto vale como una décima parte de esto, y entonces como tenías que darle tres, pero le diste una grande, pues te ha devuelto 7. ¿Por qué no usan euros? es bueno, la única moneda que entiendo, fiar, ¿vale? Me voy a fiar de ti, Roy. Tomad, voy partiendo. Y las pesetas. Parto. O sea, no llevo de encima, voy a parto con la mano las tartaletas en dos y voy repartiendo dulce y salado, dulce y salado. Creo que. O sea, esto no me importa gastar. En el momento que. Después de tanto tiempo. Compras también te doy a ti, Sahuz. No sé si andas por ahí, pero. Yo en principio ni he salido al... Me he quedado dentro preparando cosas. Vale, pues ahora te lo llevaré. Ahora lo llevamos tú para adentro. Yo quisiera comprar pan normal para probarlo. ¿Y cuánto van los bollos? Me da mucha curiosidad porque nadie se los ha llevado. cuando compras las saladas y empiezas a repartirlo, ves que la gente se aparta un poco de ti y empieza a cuchichear. Con... No es muy difícil de apreciar que la envidia les corroe. Mira, cosita. Mira. Tengo muchas ganas de probar esta, no la he probado nunca. Miro las cuatro, bueno, las dos que me quedan. No, me quedan tres. ¿Cuántas he comprado? Al final. He comprado tres de cada, ¿no? O cuatro de cada. Tres y tres. Tres y tres. Vale, tres de cada. Vale. Bueno, pues me llevo lo que me queda. Bajo la mirada de la gente que está. Quiero que me sigan mirando, me incomoda. Ahora te busco sigo. A Sahuz. Yo voy a. Cuando tenga el trozo ya de el mío de pastel de carne y tal, yo voy a preguntarle a la señora, oye, ¿y de qué está hecho esto? ¿Qué es? Pues esto suele ser una carne. Que nos traen los Vistani, cerdo, ternera, animales extraños. Generalmente son animales que no solemos conocer, vamos probándolas nosotras. Y el que vemos que está muy rico, pues lo preparamos. Wow. Pero es muy difícil conseguirlo. Hacía tiempo que no teníamos de estos. Claro. Claro, claro, porque tengo entendido que los Vistani traen cosas de todas partes, pues. Voy a olerlo, a que me huele. Huele magníficamente bien. Da la sensación de que lleva preparado bastante tiempo, pero sigue caliente al tacto, sigue esponjoso por dentro. Y de hecho ves trozos de carne como si fuera carne mechada y se deshace.
Quiero empanada, tío. Oh, ¡qué rico! ¿Y huele? Huele... Tírame un de 20 y dime el resultado. Vale. Nada de tirada de nada, solamente un de 20. No, tengo tu ficha aquí. Vale. Yo sé el modificador que aplicas. Es un 10. Te he mentido porque no tenía abierto todavía tu ficha, pero... Ah, vale. Vale. Era bromi. Vale. Me está escribiendo. Sí. Hablar de... Ya está. A CatCam, esa tonta. Es que tienes mucho modificador a eso. Sí. Bastante. Vale, lo vuelo. Vuelo muy bien. Huele muy rico, sí. Gracias, es una receta propia. Sí, y propia. Claro. ¿Oh? Las materias son extranjeras, pero las manos viejas saben cómo preparar comida. Y seguro que es un... Me gustaría hacer uno de estos algún día, podría... O supongo que serán de esas recetas secretas que tiene, ¿no? Es una receta secreta, chiquilla. Ya. Me imagino. Bueno, ya. Intentaré probar cosas a ver si me puede salir algo por lo menos la mitad de rico que esto, porque creo que es insuperable. Ay, niña, ojalá. Somos mayores ya y no queremos que esto se pierda tampoco. Oh, ya, claro. Pero pásate. Pásate, chiquilla, pásate por el molino. Y os enseñamos a preparar, a ti, bueno, y a tus amigos, si quieres, os enseñamos a preparar esta receta. Oh, pues me encantaría, sí. ¿El molino? ¿Dónde queda eso, Roy? ¿Roy? Vaya hombre, ¿no se le ve? Está ahí comiendo el chiquillo, el pobre, déjalo que ahora te contestará. Qué despistado es este chiquillo. Me acabo de fijar que no está soliendo. ¿Dónde queda eso? ¿Al este? Siguiendo el viejo camino de Ishvalich antes de llegar a Valaki. No acortéis camino, seguís el camino y ya lo veréis en una loma. Vale. Os haremos una visita, imagino, ¿no? Ahí os esperaremos. Pero... Somos mayores y siempre se agradece un poco de visita. Insight check. Tira. ¿Qué quieres saber? ¿Qué estás insighteando? Quiero saber si son intenciones sinceras de... somos ancianas, nos gusta la compañía, esta chica nos ha caído bien, le vamos a enseñar el molino. En general, inocente molino. Y honesto. Tira. En general parece bastante afable con todo el mundo, ¿eh? El mundo ya, bueno, la gente ya se empieza a ir, hay alguna gente que se va... He conocido a bardos. Que se va a la taberna. En general, es... Nunca habíais visto Barovia tan animado. Saca un 18. Parece genuinamente preocupada por estar sola. Uh-huh. Vale. Bueno, supongo que si está de camino a donde vayamos, podríamos descansar por ahí cerca. Y si siguen teniendo esos productos tan ricos, pues a lo mejor podemos volver a probarlos. Es el único molino que hay en la zona, así que lo reconoceréis. Tenemos ahí la panificadora y tenemos... Bueno, ya veis, al final siempre acabo viniendo yo.
atraerlo, pero bueno, cuando haces una cosa durante 60 años, pues... ¿Lleváis tiempo en el molino? Sí. ¿Usted y sus hermanas, ha dicho? Sí. ¿Son varias? Éramos trillizas. Ah. ¿Erais? Sí, pero cuando te haces viejo, ya se nota menos. Oh, vale. Entiendo. No sé cómo interpretar eso. Sí, siguen siendo tres. Seguimos siendo tres. Sí, vale. Ah, vale, pero vale. Las verrugas nos diferencian. Entiendo. Cuando éramos jóvenes éramos iguales. ¿Ves que le da un manotazo a un niño que intenta coger un pan? Jolín, le doy al niño una de, mi trozo de carne, de eso de carne. Anda, toma. Comparte si tienes hermanos. No, espera, no. ¿Por qué no pruebas Te mira con los ojos muy abiertos, lo coge y se va corriendo. No le... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tiene hambre? No, pues... Al cabo de dos segundos ves que cuatro o cinco chiquillos más empiezan a seguirle. Vale, voy a mirar hacia dónde van los niños. Vale. No me voy a quedar quieta. No voy a seguirles, pero me voy a fijar hacia dónde van. Hace una tirada de percepción. Si quería que le protegiera de matones, se tenía que haber quedado a mi lado. Yo eso lo digo. Joder, sean... 14. Se pierden enseguida por el entre los callejones. Putos niños. Bueno. Seguro que les gusta un montón. No pasa nada. Olía muy bien. Bueno, yo sí. Quería preguntarle por los bollos estos que no se ha llevado nadie. Es ¿qué son? ¿Qué tienen? ¿Son pasteles? ¿Son...? Sí, son pastelillos de carne, de frutas. Frutas exóticas. Nuestra especialidad. Gastamos mucho dinero para conseguir estos materiales. ¿Y cuánto cuesta uno de esos? Un reino. Uno de los salaos. Un reino. Una de oro. Una de oro. Vale, y el pan... Una barra de pan normal. Tres de cobre. A ver, ¿cómo hago yo esto? Sí. Quiero... Si hago esto... Habéis pagado todo con oro, ¿no? Me lo... Sí. Probablemente. Vale. Sí. Esto no ha hecho nada. Necesito siempre que me digáis con qué monedas pagáis las cosas. Yo solo tengo monedas de Exandria. No, pero el material. Ah, pues no sé, tengo apuntadas 5 monedas de oro, así que no sé si es moneda de oro o es en chatarra. Yo si me decís oro o oro. Pues oro, supongo. Pero espérate, a ver si me deja. Es que pensabas que si hacía esto me dividiría el dinero, pero no lo está haciendo. No, no lo hace. Es una mierda. No, ¿verdad? Pues entonces, ¿para qué? Ya. No entiendo. Soldado 3D, a Beyoncé, pero no te divide las monedas. ¿Verdad? Es que no... No pasa nada. Bueno, pues le pago eso y haré cuentas. Me quito la de oro. ¿Me deja esto? Es que... A todos los efectos no... No voy a andar midiendo las monedas de cobre. Pues le compro el pollo y le compro... Pan normal, que lo quiero probar también. Vale, muy rico. Vais probando todo. Todo el mundo tiene de fruta y todo el mundo tiene de carne, ¿no? Y pan. Sí, yo supongo que en algún momento encuentras a Agoth y le doy los...
los pasteles. Vale. O sea, guardo el pan lo guardo para la hora de comer. Ahora mismo es el desayuno. Antes de que lo guardes, y ya cuando nos vayamos a ir, te digo, Amandine, ¿me dejas un momentito el pan? Un segundito. ¿Quieres verlo? O sea, sí, claro. Lo voy a oler. ¿El pan? Sí. Vale. Como antes. Hazme una tirada. Ok. El modificador ya lo puedes poner tú. Es una pieza, así que da igual. Vale. Huele a pan recién hecho. Vale. Tiene... Vale. Tiene algún par de moscas rondando por ahí, no propias del pan, sino del pueblo. Parecen un poco bastante pesadas. Mandy. Uh-huh. Probemos a no comer nada de esto. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Que probemos a no comerlo después de haberlo comprado y...? Pues mira, se ha gastado un montón de dinero, no sé, vi un montón de monedas. Sí lo sé, y me sabe mal. Antes de esto, ¿ha comido alguien algo? Yo, o sea, yo mientras estoy yendo estaba... Fijo que me estaba buscando a Sago. Todavía no, pretendía hacerlo al llegar a la casa. Yo sí me lo ha dado. Lo primero que he hecho ha sido probarla de carne, que no he probado en mi vida. A mí es que me gusta comer sentada con un vasito de algo. ¡Hombre! ¡Cuántos ricos! Están súper ricas, jugosas. Están deliciosas. Delicioso. ¡Qué rico! Es que... ¿Roy, has comido? No. Vale, Roy. Ha engullido. Roy, tírame un D8 y Miss Mila otro. Vale. ¿Qué pasa, Sheska? Un 7. Es que... 7. Somos los de comer cosas. Sí, es verdad, tío. La casa pasó igual. Joder, es que sois... Y esa Mandy la que le gusta la comida, es que... Pero a ver, es que esta mujer es de fiar, yo la conozco de toda la vida. He sacado un... ¿No sacó nada? ¿No me ha tirado? No me ha tirado, espérate. Vale, que te voy a dar rol. Me voy a poner... Un 8. Pues sí. Ganáis 7 y 8 puntos de vida adicionales. ¿Temporales? Os llena, pero no estáis llenos de... Oh, Dios mío, voy a vomitar. Sino de satisfacción. Está súper rico. El trozo que tenéis prácticamente lo devoráis. Y os notáis mucho mejor. Como si de repente hiciera más calorcito. Como en un día que hace mucho frío y de repente encuentras un rayo de sol. Qué confort. Oh, toma, Sajo. Tienes que probar estos tan buenísimos. Mira, huele. Sí, huele muy bien. Ahora me sentaré a comer. ¿Ves? ¿Otra que se quiere sentar? Como Dios manda. Bajo un poco, susurro un poco. Igual te sirve para animarte después de anoche. Sí, ahora es que eran estaba bollos, viviendo... ¡Guau! Wow. Mira mis cejas. ¿Estás bien? Sí, es solo que después de lo de anoche estoy un poco desconcertada. Estoy, por cierto, hojeando los libros, que no sé si has decidido ya qué coño de libros tengo. Sí, estaban decididos. Todos son smut. Habías cogido los dos de... Todos son... Tenía como un mogollón de libros que cogí ahí al rollo para la saca. Todo lo que viese que tenía que ver algo con dioses o mierdas. Vale.
y estoy ojeándolos a ver si encuentro algo en relación al bicho este asqueroso. Vale, para eso tienes que ponerte a investigar. Bueno, entonces, estaba empezando a hacer eso. Vale, te vas a poner a investigar, porque eso requiere sentarte y mirar. No puedes hacer una lectura así diagonal. Ya. No, ahora no me hagas... Da igual. Simplemente que mientras esta gente vale, se sí, va los a comprar, los yo vas estaba ojeando. Mirando los libros, ya está. Los vas ojeando. Por lo menos para saber un poco el título hablan de cada uno. Hablan de religiones... Bueno, pues ahora tienes desayuno y energía para mirar los libros. De religiones... y que desconoces, puedes encontrar algún paralelismo, alguna imaginería en los pocos que tienen ilustraciones. Vale. La mujer sigue por ahí. Bueno. Lo de Royce, voy a ponerme. Le cojo. Me pongo a mirarle en plan las pupilas y. No me corto, me pongo a examinarle. Hace una tirada de medicina. ¿Qué haces? ¿Pero qué pasa? ¿Todo el mundo se ha ido comiendo cosas y no ha pasado nada? Es un 14. Vale. Es que... Ahora os explico, ¿vale? Vale. Le quiero explicar también a Sackbot y a Miss Mira. ¿Cuánto antes? Le coges pues, y ves como Miñoca de repente sube por aquí y te mira fijamente. Con sus ojos azul prístino. A lo mejor quiere un poco. Le doy un cachito de pan. Dejadme. No. Bueno, el pan sí. El pan se lo puede dar. El pan no parece raro. Mírala, qué maja. Sí. Supongo. Vamos para adentro, ¿vale? Os explico. Vale. ¿Veis ahí su parte? Va. Voy a comprar el pan. Buenos días. No, ven para acá tú. La agarro. Tú vienes con nosotras. Solo quiere comprar pan. Pero quiero pan. No, da igual. No, porque también quiero hablar contigo. Bueno, he comprado una barra de pan. Quería. Igual. Es que una barra pan. Como yo soy. ¡Abu! No, voy arrastrándole. Dos. Guárdale dos, el chiquillo. No sé de qué, pero guárdale dos. ¿Ves que la anciana le sonríe? Una bolsa. Estoy pensando cosas. Vale, vais a la... Estoy pensando cosas. Es que espero que no sean... ¿Cosas nazis? Sí. Voy en cuanto voy arrastrando a Ismar, les llevo hasta donde estén Miss Mila y Sackbot. ¿Pero qué pasa? Ismar, ¿tú conoces a esa señora y a sus hermanas? Sí, claro, la abuela. ¿Qué y pasa? Roy también, ¿no? ¿Roy? Sí. ¿Qué señora? ¿Sabéis? La señora que vende pan y pasteles y bollos... Ah, sí, es una de las señoras del molino. Sí, bueno, esa es otra también. El molino, curioso, que teniendo que nosotros las escrituras del único molino que hay, por lo visto, pero... ¿Por qué iba a haber más? No sé. A ver, hay molinos, entonces... o sea, hay gente que tiene sus propios... ¿Sois conscientes de que estas señoras hacen magia? Con sus platos. Con sus platos. Sí, ¿vale? Pero no digo figuradamente, digo literalmente. He notado... Pero... Y saco el pastel. Bueno, a veces... el pastel en la mesa. A veces hacer magia no es tan malo. Y veis que mira descaradamente a Roy. ¡Oh, Dios mío! No podemos apresurarnos a juzgar. ¿Se te ha metido algo en el ojo? No, sí, no digo que sea ni malo ni bueno, pero quiero saber qué es lo que hace esto. ¿Cómo te encuentras? Hecho, pongo el pastel, Roy, y voy sacando todas mis cachivaches de química.
y de alquimia y demás. Vale. Y voy a ir voy diseccionando el pastel y todo, voy intentando averiguar qué es. ¿Pero qué haces a la comida? Yo he comido del pastel y estaba muy bueno. De hecho, ha sido como... Se me ha quitado... Bueno, no, el cansancio lo sigo teniendo, ¿no? ¿Eh? El punto de cansancio. Sí. Me siento hasta mejor. Sí, las cosas calentitas y recién hechas siempre sientan muy bien. No sé si será magia, pero está muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, seguro que os sentís muy bien, pero permitidme que sospeche de las cosas que hacen magia en este sitio. Bueno, estás ya... La miro muy mal. Estudiando ese pastel, termina. Pero entonces ¿no puedo desayunar todavía? ¿O? Toma pan. ¿Quieres que lo tueste? El pan sí, lo tuesto. Ok. Te da un currusco. Bueno, termino de guardar los libros, que no quiero ensuciarlos. Caquetes. Y... ¡Ay, están los dos! Sí, ahí están. Sí, ya he visto a Vivi. Vale, Seska. ¿Qué quieres tirarme? ¿Quieres un halo de luz? Arcana, pero... Nature, investigación. Arcana. Arcana. Me gustaría Arcana para saber qué tipo de magia hace. ¿No tienes detectar magia? ¿Qué te dice de qué tipo es? Es que no lo tengo preparado. Tira Arcana. No, espérate, sí lo tengo. Sí lo tengo. Pensaba que no, pero sí lo tengo. Vale, pues voy a hacerlo directamente, voy a hacer Detect Magic. Detect Magic. Te echo el palomo. Sí, voy a hacerlo en ritual. Voy a ponerme 10 minutos. Es un ritual. Sí. Vale, ¿los demás qué hacéis? Pues. Mirad la extraña. Tenemos un montón de comida. Bueno. Dividida igual tampoco es un montón, ¿no? Porque Miss Mila se ha dedicado a trocearlo para todo el mundo. Ha gastado mucho dinero en esto. Y no eran pasteles grandes, así que igual... Básicamente tenemos un pastel cada uno, ¿no? Mitad de dulce, mitad de salado. Una cosa así. Esperáis a que ya termine. Voy a preparar, yo qué sé, algún brebaje caliente a elección. Vale. En plan, criste, infusión... No sé si existe el café. Mientras tanto, Colian se despierta. Yo, mientras tanto... Hace calentar el... sopa, que seguro que queda. La casa está bastante tranquila porque hace bastante rato que... ¡Muy chiquita! Chiquita. Pequeñita. Censura. Más culo de gato. Ya hemos tenido culos de gato hoy. Este ya sí. Se ha quedado tranquilo. Uh-huh. Una de las cosas que os dais cuenta es que la casa está bastante tranquila porque hace como 2 o 3 horas que Ismar se dio cuenta de que Irina estaba en el campamento de enfrente y parece que la preocupación sea ahí. Sí, veis a Irina enfrente intentando pasar desapercibida. Dios, es que son iguales los pero dos es mal, hermanos. Menos mal que estoy distraída haciendo esto, porque llego a verlo, estoy en plan... Tú. Detecta, hija, detecta. Vale. Yo os pongo el desayuno para acompañar a los pasteles. ¿Tiene magia? Muy poquita. Trazas. ¿Mm? Y ahora te digo de que... Enchantment sería... No. Enchantment. No. Enchantment. Mientras no digas nigromancia, todo bien. No. Va a ser nigromancia. Channel. Enchantment tampoco me gusta, ¿eh? No, espera, es que te lo estoy diciendo mal, a ver. Por favor, dejar de decir enchantment. ¡Enchantment! Enchantment. Qué nostalgia. Oh, mía, está todo mía.
El mío ya se ha ido hace un ratito que me estaba arañando la puerta para que le dejara salir. Muy pequeña. Eres small. Small. Va a ser nigromancia, lo estoy viendo venir. Va bien. Que no, coño, que no es nigromancia. Yo mientras me subo al piso de arriba. Pero llévate el caldito aunque sea. Medio caldito aunque sea. No, yo me voy a comer ese trozo de pastel en cuanto termine de mirar que... ¿Tienes? Bueno, medio pastel dulce, medio pastel salado y aún así todavía me sobra pastel. Es, creo que sí que repetir. Es un conjuro para alterar el sabor de las cosas. O sea, un conjuro, algo, una propiedad para alterar el sabor de las cosas. ¿Ilusión sería eso? ¿Ilusión? ¿Afectar a los sentidos y eso? Sí. Vale, pero para alterar el sabor, nada más. Sí. Nada más. Como un cantrip, creo que es prestidigitación, aunque siempre lo confundo con... Sí, prestidigitación, creo que sí, que puede hacer... Puedes hacer eso, sí. Pues es esa escuela. Vale. Eso no es ilusión, sí, ¿no? Pues prestidigitación no sé de qué escuela es, porque como hace tantas cosas... Transmutación. Ah. Tiene trazas de transmutación. Trazas mutación. Transmutación. Vale, voy a volver con el pastel. Igual... Es que... A ver cómo suena esto. Acabo de descubrir que la magia que tienen aquí es para alterar el sabor. Imagino que lo que harán es para que sepa mejor. Tiene sentido. Glutamato monosódico versión country. Tampoco... Wow. Tengo preparado el... Es como el yogur helado de los Simpson, pero sin estar maldito. Water para la comida que nos vayamos a llevar. Le lanzo eso y mira, si está más rico, está más rico. Estupendo. Dispel Magic sabe a mierda. Dispel Magic, solo es que sí, lo han usado para encubrir que está podrida la carne. Que no siente más. Bueno, pero entonces estaría toda la gente yendo al baño en nada y ya no les comprarían más pasteles. Sí, jamás, es que lo iba a usar igual para toda la... He estado preparando comida para el viaje y tal. Lo iba a usar de todos modos. Así que... Vale. Bueno. Si estáis ahí, pues lo purifico todo y... Y ya jamás. Tranquila, sí. Por cierto, en estos 10 minutos que ha estado, se está haciendo el ritual, yo he subido arriba y he intentado apañar una bolsa de viaje. Vale. Para Ismar. Vale. ¿Pero por qué se lo quiere llevar? Oh. Se va a ir con su hermana. Porque es excursión. Vino. Es el único que ha aceptado mínimamente a la diosa Cuervo. Tengo que instruirle. ¡El becario! Se ha dado un puñetazo, ahora se lo tiene que llevar. Ya la cogió cariño. Si Sackboth te pega un puñetazo, es que le gustas. Es amor. Sí, sí. Es amor. Vale, ¿qué hacéis? Comer todo lo que pueda. Vale. De lo que tenga ahí. ¿Qué haces? Que tenemos que ponernos a caminar. ¿Comes de la de carne? Sí, y de la otra. Tírame un de 8. La mitad de una y la mitad de otra. Vale. ¿Que te tire de qué? Un de 8. Vale. Voy a. Tal cual, ¿no? Yo voy a ceder mi pastel. Actually, ¿qué no. coño es este? Ah, un 7. Voy a comer. 7 puntos de vida. ¿Temporales? Sí.
Yo entonces, me como voy a comer yo también, entonces. La mitad de uno de los dos. ¿Te tengo que decir de cuál? Sí. Par carne impar del otro. ¿Qué había que tirar? La mitad del de carne me como. Un de 8. Un de 8. 2. Un 8. 8 puntos de vida. Voy a ayudar también a... ¿Con un 2? ¿Eh? ¿Con un 2? Pues 2 puntos de vida. ¿Noto algo? Sí. Te notas con más fuerzas. Te notas... La palabra que usó Toñi antes. Reconfortada. Gracias. Revitalizada. Está... ¿También? Calentito. Sigue calentito. Es jugoso. Prácticamente se deshace. Se mezclan los sabores. Incluso te emparanoias un poco y puedes llegar a apreciar ciertos grumos de algo que está especialmente más rico. Como si el sabor se concentrara ahí y estuviera aún más bueno. Quiero de eso, tío. Y yo. Me ponen a buscar recetas para imitarlo. ¿Te sientes? Glutamato. Reconfortada. Azúcar. Pues vale. Está muy bueno, ¿no? Igual. Sí. Me siento mejor. Voy a guardar el bollo para luego, para la cena. Vale. Creo que deberíamos ponernos ya en marcha. Si no sepa, sí. se nos va la luz del día. Bueno, espero que no es luz aquí. Es por la mañana. Pero hay que aprovechar la luz, sí, la poca luz que hay, por eso. Sí. Que hablando de marcharnos. Voy a mientras que estamos hablando, voy a preparar la comida que nos sobre y eso, pues guardarla y bien y eso para el camino. Y... Hablando de marcharnos, sé dónde está Irina. Es verdad, yo eso no lo sabía. En el campamento. Sí. ¿Está bien? Está en el campamento. Vale. Colian. Está bien. Colian te mira. Vale. Sí, lleva un rato ahí enfrente. ¿Ha hablado contigo, Colian? Imagino que no. Hablamos hace un par de días. Nunca no nos llegó a decir cuándo pensaba hacerlo, pero estuvimos conversando al respecto. Todos estábamos de acuerdo en que deberíamos hacer algo. Estuvimos de acuerdo que sí, que parecían tener cierta fijación con hacer daño de una forma u otra a Irina. ¿Vale? Ismark y yo pensamos que la idea más óptima era que viajara hasta Valaki. Y luego ella se convenció de que era su propia idea. Esta familia... Sí, lo de quién vienen las ideas no le queda muy claro a esta muchacha, eso está claro. Digamos que es bastante más por viejo... que por burgomaestre. Es que me dijo lo de que se viniese con nosotras, Irina. Estoy de acuerdo. No quería poner esa responsabilidad sobre vosotros, pero si no supiera que va a hacer el viaje con buena compañía, no se lo permitiría. Uno no cría solo a dos hijos sin saber algunas formas de manejarlos. Si me decís que estáis de acuerdo con ello, viajará. Valaki es una ciudad segura. Hablando de eso, cojo el petate que he apañado, como me ha salido a mí de los maridos. Lo levanto, lo pongo encima de la mesa. No es malo que había limpiado antes. Ismar, también te vienes.
Ismark te mira. ¿Cómo? Oh, no, 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 no. No, no, no va a suceder esa voz. Sí. Espera. ¿Por qué? Porque Ismark... O sea, no es que esté en contra de que venga, es asunto suyo, pero... Si vamos a hacer de cuidadoras de una novata, vamos a hacerlo de dos. Colian se ríe. Por desgracia, creo que necesitaré a Ismark a mi lado, pero tampoco le voy a impedir que se aventure. Y ves a Ismark mirando a su padre. La verdad es que durante los viajes se aprende bastante. Sí. Conoces mejor a ti misma y... No el tipo de cosas que yo quiero aprender. Aprendes de tus compañeras. Nunca aprendes. Y conoces a gente nueva. Que quieres aprender. A veces simplemente aprendes. ¿Puede ir? Yo me acerco a Sajvoz. Le susurro. ¿Estás loca? ¿Estás segura? Tengo mis razones. Quizá no sean... Hace una tela de percepción por él. Correctas, pero... No. Vale, vale. Yo solo quería asegurarme de que no había sido algo... Si quieres... Impulsivo. ¿Tengo opinión en esto? No. Porque no, bien. Me encojo de hombros. Mi opinión es que no quiero ir. Ya tengo toda... Barovia para mí y hay mucho que hacer. Si nos vamos todos, los dos hermanos, no voy a dejar a mi padre solo. Pero sí a tu hermana. Mi hermana es una persona fuerte. Mi padre... ¿Tu padre no? ¡No lo sé! ¡Lleváis 2 días diciéndome que se va a morir! La ha demostrado todo lo contrario, me parece a mí. Yo no... ¿Qué? ¿Cuándo le hemos dicho que su padre se iba a morir? Creo que eso lo decíamos todos fuera de juego, como personas, no como personajes. No, no, el otro día se lo dijisteis. No, no, no. ¿Así? Le dijisteis en plan de algún día se va a morir, sí. Y tú... Ah, bueno, vale. Bueno, pero me cago en la leche. Nos morimos algún día. Madre de Dios. Es que por eso no sé por qué te lo quieres llevar. No, es yo... Llevárselo a la excursión de espabilar. Estaré bien aquí. Lo que tengo que aprender es a gestionar no es por mi ti. Pueblo. Es por mí. No eres tú, soy yo. Sí. Porque, ¿qué? ¿Qué vienes a buscar? No sé si te estoy entendiendo, pero... Te tengo mucho aprecio, pero... No, hay cosas... Igual estamos buscando cosas diferentes. Necesito centrarme en mi trabajo. Ismark, no tienes ni idea de lo que está pasando en este mundo. Porque no puedo saber todo lo que pasa en el mundo. No te pido que lo sepas todo. No te pido que sepas absolutamente nada. Solo te pido que vengas conmigo. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque te necesito. Eso es trampa. Hace una tirada de persuasión. ¡De persuasión! De persuasión. ¿Qué está pasando aquí? Es que está muy confundida. Está mirando a Sapo. Luego a Ismark. Luego a Mismila. Pero... Sapo tiene dos manos. Mismila está respirando muy hondo. Voy a hacer una salvación de sabiduría por Ismark, dificultad 15. ¿Salvación de sabiduría? Sí. ¿Para resistir sus encantos? Sí. suena victoria. Suena victoria, evidentemente. Salvación de sabiduría, me parece que no. Mira al padre. Julián se encoge de hombros. Yo seguiré aquí mientras viajas y cuando te consideres
adecuado, vuelve. No dejes que Sajbo se meta en tu mente y... Igual te viene bien aprender a decir que no a la gente. Se nos puede va a morir el Jimbo por el camino. Se nos va a morir por el camino. No. Puede que aprendas algo de este viaje. ¿Escucháis ruidos de campamento? Mientras Colian parece aceptar resignado y mirar lo que le ha puesto Sagvoz en la mochila. Subir, quitar cosas, añadir otras, libros principalmente. Sí, que lo sabía. ¿Veis el campamento de Varius desmontarse? La gente recogerlo todo y veis una... Sí, se decían que iban a estar ahí solamente unos días y después irse. ¿Veis una figura que se recoge? ¿Vais a salir ya de Barovia? Sí. Sí, y vamos a irnos hoy. Vale. Sí, y asumimos que cogemos a Irina antes. Termináis de preparar todo y mientras... Sí. Con todo el campamento recogido, una figura se acerca desde el campamento. Pelo negro, más corto, ropas de viaje, de cuero, una ropera en su muslo. Os ve a todos reunidos, se acerca. Bueno, pues ya se han ido. Supongo que tampoco era un misterio que estaba aquí. Veo que mi hermano está también preparado. Me ha dado tiempo pensar, hablar con Varius, con los invocadores. Creo que hay mucho camino que recorrer por delante y... Estoy intrigada por el siguiente paso. Valaki. Es una ciudad... vía, pero misteriosa. Hay mucha gente en Valaki y se diferencia bastante de Barovia. Acabáis de recoger todas las cosas, os encamináis a la puerta este de Barovia. Y mientras cogéis el camino viejo de Isvalit, no podéis sino echar un vistazo atrás a los escasos pero intensos días que habéis vivido en la villa. Y tan solo permanece una idea en el aire. No solo qué será de vosotros, sino qué será de la gente que queda en este pueblo. Tal vez puedan mantener vidas normales. Tal vez Colian logre recuperar una villa que durante un momento parecía que iba a ser su tumba. Pero también os extraña el rítmico latir que parece flotar en el ambiente. No. Podéis ver ahora al giraros, tal vez sea una ilusión, tal vez las nubes os estén engañando, las sombras de la ciudad se hayan alargado más de lo esperado. Pero por un instante, hasta que apartáis la vista, podéis ver la iglesia de Barovia perfectamente delineada, totalmente negra, extendiendo unas negras raíces por todo el pueblo. Fuck. Y al alejaros, podéis ver cómo se va extendiendo. Y una de las primeras casas más cercanas comienza a ser engullida por la oscuridad. No pasa mucho tiempo hasta que vuestra atención se centra en el camino por delante, flanqueado por pares interminables de ojos desde el bosque que os miran, como haciéndoos una calle para que paséis. Curiosos, pero intensos. Y en el momento que la última de las personas pone el pie en el camino viejo, todos ellos aúllan al unísono. Y aquí lo vamos a dejar. ¿Motos muertos? ¿Qué está pasando? ¿Y
cojones. Teníamos que haberle prendido fuego a la iglesia, ¿es eso? Fuego purificador. Tendríamos que haber matado al padre en la iglesia. No sé si habría cambiado algo. Bueno, gente, pues hasta aquí. Nos vemos la semana que viene con el grupo en camino. Destino Valaki. Destino final. Probablemente se han llevado al Jimbo. Tenemos tres sitios que visitar. Nos hemos llevado a los dos Jimbos. Nos veremos la semana que viene para Jimbo y a la Jerobo. Ver las aventuras de dos hermanos muy perdidos. Ay, dos tontos muy tontos. Pensando. Bueno, pues nada. Cuidaos a la gente. Nos vemos. Bye. Chao. Chao.